Hola, muy buenos días a todos y a todas. Eh, bueno, os damos desde Ata Insight y desde RedMat os damos la bienvenida a este interesante workshop eh, sobre el presente y futuro de las tecnologías para la producción eficiente de hidrógeno renovable a escala industrial tal cual el título. Eh, bueno, durante las próximas tres horas eh, abordaremos este importante tema a través de cuatro eh, sesiones eh, diferenciadas donde contaremos con expertos en cada una de las áreas eh, que vamos a abordar. Eh, bueno, antes de empezar, eh, os queremos invitar a todos que a través del chat que tenéis, bueno, en la barra de menú de la parte inferior, tenéis una opción de chat, os invitamos a todos a que os presentéis, que nos digáis quiénes sois, de qué compañía, desde dónde os estáis conectando y bueno, para así también que todos tengamos un poco más de visibilidad pues de las personas que, que estamos conectadas, ¿no? Y estamos atentas a, a la discusión. Además, eh, os recuerdo también que... Que en esta misma barra de menú, en la parte inferior, eh, tenéis la opción de preguntas y respuestas. Aquí es donde podéis eh, hacer todas las preguntas que queráis a nuestros ponentes y panelistas a lo largo de las cuatro sesiones del workshop, ¿de acuerdo? Os animamos a que, bueno, a que hagáis todas las preguntas. Eh, nosotros en cada sesión, al final contaremos con un, con un tiempo para preguntas y respuestas, con lo cual intentaremos contestar todas las que, todas las que sean posibles. Eh, y bueno, ya sin más dilación, eh, vamos a empezar ya con la primera sesión eh, del workshop. Esta primera sesión eh, consiste en un análisis del escenario actual sobre la capacidad eh, de electrolizadores y la tendencia de precios. Para, para llevar a cabo esta presentación contamos eh, con Nuria García Mancha. Ella es investigadora de la Unidad de Desarrollo Científico eh, del Centro Nacional del Hidrógeno. Y bueno, Nuria, bienvenida eh, al workshop y bueno, estamos encantados de contar contigo y te damos paso para que nos expongas este análisis. Buenos días, Cintia. Muchas gracias por la presentación. Voy a, a pasar a compartir pantalla. Perfecto. Dejo de compartir yo pantalla y así ya. Creo que ya se ve, ¿se ve mi pantalla? Se ve tu pantalla perfectamente. Vale, se a ver si se pone en, en, en modo presentación. Perfecto. Ahora, Estupendo. vale, bueno, pues como ha comentado Cintia, yo voy a hablar en esta sesión y lo que quiero es dar una serie de pinceladas ¿no? de cómo está la situación actual sobre el hidrógeno un poco a nivel mundial y también a, a nivel estatal. Bueno, como todos sabemos, ¿no? el hidrógeno ha cobrado especial relevancia, eh, ya que queremos hacer una transición energética ¿no? pues hacia fuentes de energía que no sean emisoras de CO2. ¿Y por qué el hidrógeno? Bueno, pues porque el hidrógeno tiene una serie de cualidades, ¿no? Entre ellas, pues que no produce esas emisiones de gases, eh, puede, nos permite conectar sectores también permite la integración con energías renovables y además tiene la capacidad de descarbonizar sectores que son difíciles de electrificar. Eh, a nivel mundial, eh, según la Global Hydrogen Review, eh, se produjeron en el año 2002... Unas 95 millones de toneladas de hidrógeno. De esos 95 millones, un 62% se produjo a partir de combustibles fósiles, sin sistemas de captura de CO2. Eh, un 21% se obtuvo a partir del carbón y un 16% se obtuvo como subproducto de otros procesos. Mediante electrólisis, solo se consiguió, bueno, se consiguió producir menos de 100 kilotoneladas de hidrógeno. Eh, aquí en España, Atendiendo a los datos de la Europa En Hydrogen Observatory, vemos que la mayor parte del hidrógeno que se produce es mediante tecnologías de reformado. También los tenemos como subproducto en otros procesos, y mediante la del agua solo obtenemos un 0,5%. Bueno, ni siquiera se llega a ese 0,5%. En cuanto al presente y futuro, ¿no? Pues eh, a nivel mundial eh, se han anunciado una serie de proyectos mediante los cuales podríamos llegar a producir. 20 millones de toneladas de hidrógeno, pero sería con eh, tecnologías con captura de CO2 y mediante electrólisis. Eh, de esos proyectos, aproximadamente la mitad se encuentran en fase de viabilidad y la otra mitad están en fases tempranas de desarrollo. Solo un pequeño porcentaje eh, se encuentra en decisión de inversión financiera o en construcción. Eh, de, entre esos proyectos, ¿no? Eh, sobre todo se va a dar un uso, el 50% de los proyectos dan un uso del hidrógeno en refinerías y la industria química. Eh, también está la electrólisis, hay un 70% de proyectos con electrólisis, lo que pasa es que un 55% de los mismos pues, se encuentran en fases tempranas de, de investigación. Eh, aquí en España se ha publicado recientemente el informe anual de la Cátedra de Estudios sobre el Hidrógeno de la Universidad de Comillas, en la que se incluyen 112 proyectos relacionados con la cadena de valor del hidrógeno. Eh, todos estos proyectos eh, se han analizado en qué etapas se encuentran y la mayoría están también en estudio de viabilidad, igual que en el caso anterior. Y eh, la, están enfocados sobre todo a aplicaciones industriales y a movilidad terrestre. Eh, por otro lado, a nivel mundial, a finales de 2002 se alcanzó una potencia instalada de electrolizadores de 700 megavatios y lo que se prevé según los proyectos anunciados es que se alcance en 2023 175 gigavatios, en los que o así sea, si además, tenemos en cuenta los proyectos que están en fases tempranas de, de desarrollo, pues se podría llegar a superar los 400 gigavatios. En cuanto al tamaño de la planta, pues estamos actualmente en torno a 12 megavatios, pero se prevé que se pueden llegar ya a tamaños de un gigavatio. Y en cuanto a la tecnología empleada, como se puede ver en la gráfica, predomina la electrólisis alcalina seguida de la electrólisis PEM. En España también se publicó este año un análisis del censo de proyectos realizado por la Asociación Española del Hidrógeno, en la que están cesados 123 proyectos. Eh, de, en, dentro de esos proyectos eh, se podría alcanzar una potencia acumulada en 2024 de eh, 8 gigavatios y podríamos llegar en 2026 a 11 gigavatios. Esto lo que supone es que conseguiríamos el objetivo marcado en la hoja de ruta del hidrógeno de llegar a 4 gigavatios de potencia. Sin embargo, si atendemos a los proyectos que se encuentran en decisión final de inversión financiera o superiores, el despliegue es bastante más moderado. Eh, en cuanto al informe que he comentado antes de la cátedra de estudios sobre el hidrógeno, aquí se estima que para 2030 podemos llegar a los 16 gigavatios de electrolisis con los proyectos que ellos tienen censados. Eh, Atendiendo a la potencia instalada y a la inversión realizada, podemos ver que para tamaños de planta grandes de más de 100 megavatios eh, predomina la electrólisis alcalina con una inversión que llega a los 13.000 millones de euros y si nos vamos a plantas más pequeñas, tamaño pequeño o mediano, eh, predomina la electrólisis tipo PEN en, con en torno a una inversión de unos 2.000 unos 2 millones de, de euros. En cuanto a los usos que se le va a dar al hidrógeno, según los proyectos que tenemos en España, pues eh, lo que es en la industria, un 67% eh, se utilizaría en, la, en refinerías un 15% en la producción de amoníaco. ¿Y esto qué significa? Pues que llegaríamos a usar 300.000 toneladas de hidrógeno verde en lo que es la industria, superando el 60% y con esto cumpliríamos también el, objeto, el objetivo marcado en la hoja de ruta del 25%. Eh, la, el informe de la Cátedra de Estudios sobre el Hidrógeno, lo que, una de las conclusiones a las que llegan con los proyectos que ellos han analizado, es que se podría sustituir un 34% del hidrógeno gris por hidrógeno verde en refinerías, eh, un 64% en el caso de la producción de amoníaco, y además también se pro, eh, podría sustituir un 50% del, hid, del metanol que procede de combustibles fósiles por eh, metanol de, por fuentes renovables. Si sí, seguimos un poco estudiando ¿no? los objetivos que se marcaron en la hoja de ruta del hidrógeno, otro de ellos es que se llegue a 100, 150 hidrogeneras de acceso público. Pues según los proyectos censados, llegaríamos a tener 21 solamente de acceso público, por lo que este objetivo pues no conseguiríamos alcanzarlo. En cuanto a lo que es la movilidad terrestre, solamente hay 20 proyectos, por lo que se prevé que el objetivo tampoco se consiga. Sin embargo, a nivel de transporte ferroviario parece que sí que hay esperanzas, ¿no? Porque hay seis proyectos relacionados con esta temática. Y otro de los objetivos que establece la hoja de ruta es que hay que realizar una inversión de 8.900 millones de euros en este tipo de proyectos y con los proyectos censados se estima que la inversión llegue a 21.000 millones de euros, por lo que también se lograría ese objetivo. Pero bueno, ya que sabemos un poco cómo está el hidrógeno y el estado de los proyectos. Vamos a hablar un poco de los costes. Bueno, el coste del hidrógeno producido eh, va a depender de, del coste de la electricidad que está descendiendo en la última década y de la inversión en el electrolizador. La, el, la inversión en el electrolizador se puede reducir eh, a través de economías de escala y de innovación tecnológica, eh, según la Global Hydrogen Review. Eh, se puede observar que en 2023 hubo un aumento ¿no? del coste de la inversión del electrolizador, pero esto es debido a que aumentó el coste de las materias primas en la mano de obra. Se prevé que con el despliegue de los proyectos anunciados se pueda reducir en torno a un 50-60% y si además logramos llegar al escenario de cero emisiones netas, pues se reducirían en un 70%. El informe también de la Cátedra de Estudios sobre Hidrógeno eh, publica esta imagen en la que podemos ver la reducción del CAPE en función del tamaño del electrolizador. Aquí, aquí cuando ya intervienen ¿no? economías de escala, y se ve que cuando aumentamos el tamaño a 10 o quizá un poco más megavatios, hay una drástica reducción de los costes, tanto en la tecnología alcalina como en la tecnología PEN, y que a partir de ese tamaño ya esa reducción en costes es algo más moderada. Eh, bueno, eh, sabemos ¿no? que los costes de, dependen de la tecnología y de la fuente de energía empleada. Antes de la crisis energética, el coste del kilo de hidrógeno pues estaba en torno a 1 y 3 dólares el kilo, pero claro, esto es, es más barato que o si sea, esto es a partir de combustibles fósiles, que es más económico que obtenerlo a partir de combustibles fósiles con sistema de captura de CO2 y de electrólisis. Sin embargo, si también utilizáramos la, ener la energía solar, se podrían llegar a reducir esos costes en torno a 1,6 dólares el kilo y en los eh, lugares donde puedan aprovechar los recursos eólicos se podría disminuir ese precio en torno a 2,3 dólares el kilo de hidrógeno. En España, eh, según la Europa, European Hydrogen Observatory, eh, el kilo de hidrógeno producido mediante electrólisis conectado a red eh, no llegaría a los 9 euros kilo, que sigue, sigue siendo muy caro comparado con otras tecnologías de producción de hidrógeno, en las que estaríamos en torno a 5,5 euros el kilo. Bien, eh, ¿cómo podríamos reducir esos costes? Pues Irena nos da una serie de. Pasos, una serie de recomendaciones ¿no? para poder reducir esos costes o donde se podría producir una mayor reducción de costes, o sea, sobre qué eh, sistemas, sobre qué elementos dentro de lo que sería el sistema de electrólisis se podría actuar. Entonces, si tenemos un electrolizador PEM, un sistema de electrólisis PEM, eh, donde más se podrían reducir los costes sería en la fuente de energía, seguido de las placas bipolares que pueden llegar a representar un 50% de la inversión en el electrolizador. También se podrían reducir costes en los sistemas de purificación de agua y de hidrógeno, y también reduciendo los contenidos de platino, iridio, y bueno, en la, en la imagen no aparece, pero también de titanio. Si tuviéramos un electrolizador alcalino, al igual que en el caso anterior, podríamos reducir los costes actuando sobre la fuente de energía eh, o sobre la fabricación de los electrodos y membranas. También en los sistemas de purificación de agua y purificación de hidrógeno. Y también eh, en el informe se recomienda pues eso, no utilizar o no abusar de lo que son los materiales críticos que también podrían ayudar a reducir esos costes. Y para finalizar, eh, a modo de resumen... Decir que, según los proyectos anunciados, sí que se prevé ¿no? que la producción de hidrógeno renovable aumente y que consigamos eh, los, algunos de los objetivos marcados en la hoja de ruta, y que sí que se va a ver una sustitución a nivel industrial ¿no? del hidrógeno gris por el hidrógeno verde. Y en cuanto a la reducción de costes, bueno, pues ya hemos visto que, sobre todo, va a ser debido ¿no? a las economías de escala y a la innovación tecnológica. Bueno, pues hasta aquí la presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Nuria. Vemos que has compartido pues, bueno, muchísimos eh, datos eh, muy relevantes, eh, datos, algunos de ellos recogidos pues, bueno, en informes tanto nacionales como internacionales ¿no? que has estado mencionando. Sí. Eh, perfecto. Eh, yo te preguntaría un poco al hilo de, de lo que has expuesto. Eh, ¿En qué casos se utilizaría cada tecnología, cada una de estas tecnologías, la alcalina, la PEM o la de óxido sólido? Pues bueno, como hemos visto un poco no en la presentación, la electrolisis PEM eh, se utiliza más a gran escala cuando tenemos potencias de electrolizadores mayores y lo que sí que debe estar conectada a una fuente de, de, ener de energía que sea estable, porque bueno, este tipo de electrolisis tiene cinéticas muy lentas, entonces las paradas, los arranques... No, no les va muy bien a la tecnología. De hecho, recomiendan no, o sea, trabajar en, entre el 20 al 100% de, de su capacidad para poder evitar problemas. En el caso de la electrólisis PEM, pues está, o sea, se utiliza más ¿no? para plantas más de tamaño mediano, pequeño. Eh, esta sí que tiene cinéticas más rápidas, entonces, bueno, esos arranques paradas no lo sufrirían tanto y sí que se podría conectar a fuentes de energía, pues sí que se podría conectar a las renovables, ¿no? que tienen esas fluctuaciones. Y en cuanto a los sistemas de óxido sólido, eh, a ver, como requieren altas temperaturas, lo suyo sería que estuvieran en plantas o en instalaciones que tengan corrientes de calor residual para aprovechar esas temperaturas y poder aumentar la temperatura del sistema y mantenerlo perfecto bueno nos has hecho un resumen eh, bastante preciso eh, en las próximas sesiones de hecho bueno analizaremos cada una de estas tecnologías sí. también eh, en mayor profundidad pero bueno así como como un como un escenario eh, de estas tecnologías está estupendo y, y luego hablando de, de las economías de escala. Eh, ¿Estas economías de, esta, de escala afectarán a todos los elementos del sistema de electrólisis por igual? O sea, es decir, ¿afectarán por igual al stack que al resto de los, de los equipos? ¿Cómo, ¿Cómo ves que pues, estás.? En principio, a ver, los stack o las celdas de electrólisis, ¿no? pues eh, tienen limitaciones no tecnológicas en cuanto al tamaño, entonces al final lo que se hace es apilar varias celdas para formar un stack. Y con los stacks ocurre lo mismo. O sea, al final no puedes poner un número de celdas infinita en un stack, entonces lo que hacen es que conectan varios stacks en paralelo. Entonces, ahí quizás sí que las economías de escala juegan un papel, pero no tan importante como en el resto de elementos de la planta. ¿no? no es lo mismo poner, por ejemplo, un depósito de un metro cúbico que poner uno de 10 metros cúbicos. O sea, el de 10 metros cúbicos no te va a costar 10 veces más el de un metro cúbico. Ahí sí que se, abata, se abaratarían mucho más los costes en lo que son la producción a escala. Vale, perfecto. Eh, bueno, vemos, no tenemos más preguntas eh, del público. No sé si de la audiencia, no sé si alguien se anima ahora mismo. Eh, tenemos un comentario en el chat de Juan Blas Pompo, eh, que nos dice que, que, además del balance de planta y sobre todo el almacenamiento y el transporte del hidrógeno, encarece enormemente el coste final. Eh, comenta que, que, bueno, que las cifras que se han dado no son del todo realistas, que el CAPEX es lo menos relevante. No sé si tienes algún comentario a este respecto. A ver, eh, es uno de los costes más importantes, pero claro que influye en otro tipo de costes. Al final, el coste de transporte es un coste bastante importante. Por eso eh, muchas veces hay que buscar dónde está el mercado, ¿no? O sea, tener un uso final y saber dónde Exacto. va a estar para poder poner la producción cerca o intentar abaratar los costes de producción de alguna manera. Exacto. Muy bien, puntualizado. Eh, pues bueno, eh, como comentó no tenemos eh, más preguntas eh, no sé si nuria eh, a modo final tenemos algunos minutos más quieras hacer algún comentario acerca del Centro Nacional del hidrógeno, alguno de los proyectos que estéis trabajando desde el, de tecnologías de electrólisis para el cierre ya de, de tu presentación? Bueno, aquí en el centro, eh, bueno, es un centro de investigación, ¿no? Entonces, eh, se intenta abarcar pues, todos los pasos ¿no? de la cadena de valor del hidrógeno. Tenemos diferentes unidades, yo pertenezco a la unidad de desarrollo científico, pero también tenemos una unidad de consultoría, una unidad de ingeniería, una unidad de simulación, por lo que te digo, ¿no? Para abarcar, abarcarlo todo. Y bueno, en investigación es esta, trabajamos en todas las tecnologías, tanto de baja temperatura como de alta temperatura y actual bueno recientemente eh, sí que hemos podido eh, te, sabemos para la tecnología de, de óxido sólido sí que ten, o sea, tenemos un equipo bastante potente y se están desarrollando es que, Claro, son temas que son confidenciales, entonces tampoco puedo, pero. Sí, sí, conozco muy bien esa palabra, la de confidencial. Sí, sí, pero gracias a un sí. proyecto o sea, se han podido adquirir muchísimos equipos relacionados con esta tecnología ¿no? pues para seguir avanzando en, en su estudio. Perfecto. Eh, mira, Nuria, nos han llegado ahora eh, un par de preguntas. Eh, la primera viene de Vicente Pinto y nos dice que cómo ves el crecimiento en el tamaño, capacidad de los distintos tipos de electrolizadores. El a ver, es que eh, al final el crecimiento, bueno, hemos visto que hay, un montón de, hay muchísimos proyectos, no todos para, enfocados ¿no? en la electrólisis, y bueno, es lo que he comentado, ¿no? Según el análisis de los proyectos, los de tipo alcalino, que es una tecnología ya madura y consolidada, eh, se, se enfocan más a plantas de mayor tamaño, mientras que PEN eh, aunque o esa funciona también bastante bien, claro, eh, está más para otro tipo de, de plantas, plantas más eh, pequeño, mediano, y por ejemplo la tecnología de óxidos sólidos es que aún está en desarrollo. Entiendo. Eh, como comentaba en, en la siguiente sesión se va a hacer un análisis, ¿no? De cada una de estas tecnologías. De hecho tenemos pues, buenos fabricantes que trabajan. Eh, en las tecnologías tanto PEM como de óxido sólido, y bueno, también nos darán más datos, ¿no? Eh, Vicente, te animamos a que, a que continúes con nosotros porque, como te digo, en las siguientes sesiones seguiremos analizando eh, todos estos temas y los propios fabricantes, pues bueno, también igual podrán darte más datos, ¿no? De cómo ellos están trabajando para ese crecimiento, tanto en tamaño como en capacidad. Eh, tenemos también una pregunta de Carlos López Gutiérrez. Que nos comenta de cómo se puede facilitar el uso de electrolizadores PEM con EERR. No sé, respecto a la estabilidad de la energía, exacto, respecto a la estabilidad de la energía eléctrica, eh, dice, mediante el uso de baterías, por ejemplo. Eh, a ver, eh, al final, bueno, si conectamos un electrolizador ¿no? a, a las renovables, eh, claro, vamos a obtener hidrógeno. Ese hidrógeno se puede almacenar directamente. A ver, sí que es cierto que se están estudiando diferentes formas de almacenarlo porque al final es un gas. Ahí lo puedes almacenar eh, como hidrógeno líquido, lo puedes almacenar como hidrógeno comprimido, se están estudiando almacenamientos subterráneos de hidrógeno. O sea, sí, se podrían utilizar baterías, otro tipo de sistemas, pero se están estudiando también otros para poder almacenar el hidrógeno como tal. Exacto. Eh, exacto. Mira, nosotros de hecho eh, en, en ATA Insights llevamos a cabo un webinar, creo que hace un par de meses, como hacemos tantos, acerca de, del almacenamiento, focalizados en las diferentes tecnologías del almacenamiento. Así que Carlos, te animo que, que visites la página de, de Mayata. No sé si ya tienes. Eh, tu cuenta de usuario, pero ahí podrás encontrar todo el archivo, todo el histórico de los webinars y tenemos unos cuantos focalizados en el tema de almacenamiento que tal vez pues, bueno, puedan ser interesantes eh, para, para ti y bueno, también lo dejo para el resto ¿no? de, de personas que, que están conectadas. Eh, pues bueno, Nuria ahora sí que ya... Estamos rozando ya al final del tiempo. Eh, pues bueno, darte muchísimas gracias eh, por tu presentación, por tu participación también en representación del Centro Nacional del Hidrógeno. Y, y bueno. Eh, Exacto, como os comentaba, eh, ahora pasaremos a las siguientes sesiones donde, donde seguiremos pues, bueno, analizando más en detalle ¿no? cada uno de los puntos que Nuria nos ha expuesto de una manera pues, bueno, muy gráfica y muy didáctica ¿no? de, para hacer ese análisis. Muchísimas gracias, Nuria. Muchas gracias por la invitación, Cintia. <laughs> Un placer, esperamos verte en otras ocasiones. Gracias, adiós. Hasta luego. Bueno, pues tras eh, finalizar esta, esta sesión, eh, que como decíamos, ha sido una sesión perfecta para, para, para digamos, el set de scene, ¿no? a, a, a los temas que vamos a analizar con mayor profundidad. En las siguientes sesiones. Eh, ahora eh, vamos a dar inicio a la sesión 2, que es un examen de las tecnologías de electrólisis existentes. Aquí yo creo que se van a dar respuesta a muchas dudas que se planteaban en las preguntas que estaba la audiencia compartiendo con nosotros. Y bueno, eh, esta sesión va a estar moderada por Juan Fernández García, quien es el director de las tecnologías de hidrógeno en Atar Renewables. Bienvenido, Juan. Hola, buenos días a todos. Eh, muchas gracias, Cintia. Eh, bueno, yo creo que esta sesión que, que vamos a tener eh, va a dar respuesta también a quizá algunas de las preguntas que se han planteado en la sesión anterior. Eh, me voy a presentar yo inicialmente y luego ya doy pie a los que son los participantes de, de, o los ponentes de esta, de esta sesión eh, que está centrada en tecnólogos. Como Cintia me ha presentado, yo soy Juan Fernández, eh, soy el director de la tecnología de hidrógeno dentro de ATA Renovables. Eh, ATA Renovables es quizás la, la, la parte menos conocida de ATA para mucha de la gente que está aquí en, esto, en, esto, en estos seminarios, en estos webinars eh, y workshops. Eh, somos la, la consultora de ingeniería. Eh, que dio origen también que dio origen a ATA te, y, y somos una consultora de ingeniería renovable y tenemos un departamento específico pues, de, dedicado al almacenamiento de, de energía e hidrógeno verde. Eh, la empresa bueno, pues lleva, lleva ya más de 15 años en funcionamiento y, y tenemos pues, una experiencia por todo el mundo de más de 220 gigavatios de proyecto. ¿vale? En la parte de hidrógeno, pues, eh, es una. Es uno, departamento más reciente, el, el departamento de almacenamiento que se forma hace más de tres años, ya somos como 14 personas trabajando en él, y yo forma parte de, de este departamento eh, gestionando los proyectos de hidrógeno fundamentalmente. Eh, como digo, el, el seminario, una vez ya me he presentado para que, para que me conozcáis, voy a dar pie a los distintos ponentes a, 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 a su, y a sus presentaciones. Tenemos a Jesús Montero de Black Power. Eh, a, Melchor, eh, a Melchor Gamarro de Omium y a Luis Crespo de Telam, eh, que nos van a estar hablando de las distintas tecnologías de, de electrólisis que sus eh, que sus empresas eh, 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 conocen, gestionan y, 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 y producen. Y eh, bueno, pues van a dar una visión de en qué estado están estas tecnologías y, y quizás dando respuesta también a algunas de las preguntas que se han planteado anteriormente de dónde pueden encajar mejor cada uno de ellos y en qué estado de madurez están cada uno de las de la tecnologías y, y, y bueno, dando su experiencia real como ya fabricantes y, y tecnólogos. Eh, si os parece empezar, bueno, como habíamos planteado que, que, que empezásemos por, por Jesús Montero de, de Black Power eh, con su presentación. Y luego eh, continuará eh, Luis Crespo eh, cerrando eh, cerrando el panel Melchor Camarro con, con sus presentaciones. Eh, si te parece Jesús eh, te dejo te dejo comenzar. Hola buenos días a todos. Lo primero agradecer el, la oportunidad en el webinar y procedo a compartir pantalla. Fantástico. Bueno, eh, buenos días a todos. Eh, soy Jesús Montero, soy el responsable de ventas de Black Power eh, para Iberia y os voy a hacer un pequeño resumen de lo que estamos haciendo ahora mismo en el mercado y Black Power como compañía. Black Power a día de hoy es la mayor eh, compañía capaz de cubrir de manera integral toda la cadena de valor del hidrógeno, es decir, desde la producción de electrolizadores, transporte de hidrógeno, venta de hidrógeno, compra de hidrógeno también, dispensado, almacenamiento nuestras propias soluciones de liquefacción y también cubrimos toda la parte de aplicaciones finales en pilas de combustible, para movilidad, estacionarios, otro tipo de aplicaciones finales. A día de hoy somos más de 4.000 empleados. Este año vamos a tener una facturación cercana a los 1,4 eh, billones de dólares. Tenemos más de 60.000 pilas de combustible en operación, más de 25.000 stacks en operación, acumulando eh, más de 1.000 millones de horas en estos equipos, operando con unas 50 toneladas diarias. Llegaremos hasta las 500 toneladas diarias, porque actualmente Black Power es el primer cliente de Black Power. Ese es el compromiso que nosotros tenemos con nuestra tecnología. Tenemos una capacidad de producción actual de 1,2 gigavatios, eh, bueno, tenemos una producción actual de 1,2 gigavatios con una capacidad de 2,3 y vamos a llegar hasta los 5 gigavatios en 2025 con nuestra Gigafactoría de Rochester y otras localizaciones como puede ser Finlandia o eh, Corea del Sur. Además, tenemos una capitalización de mercado de 5 billones y estamos listados en el, en el Nasdaq. Tenemos más de 40 años de experiencia. Empezamos ya en el 97 con el mundo del hidrógeno, con aplicaciones críticas como la movilidad, en, en, perdón, en, en la NASA o los submarinos a los cuales suministrábamos el oxígeno. Luego pasamos a la parte de pilas y acabamos cubriendo toda la cadena de valor del hidrógeno. A día de hoy nos encontramos muchos retos porque. Venimos de un sector del hidrógeno, el cual está enfocado fundamentalmente a la petroquímica, al amoníaco y al acero, y estamos saltando a este concepto del hidrógeno, no solo como materia prima, sino también como vector energético. Dentro de ello, nosotros hemos visto que en los siguientes años vamos a tener muchos retos eh, de de nuestra situación anterior y la futura, ¿no? estas necesidades que tenemos en sistemas más flexibles sistemas que te puedan eh, sistemas de producción que te puedan dar flexibilidad que sean muy sólidos el cliente actual no era el cliente que teníamos eh, anteriormente no es este cliente Oil and Gas tan acostumbrado a la operación de equipos y a muchas operaciones de mantenimiento sino que es necesario un equipo que trabaje en localizaciones remotas en los cuales probablemente necesitemos mucho menos mantenimiento mucho menos balance planta y probablemente esté conectado a una planta off-grid, por lo cual necesitarás tener una rápida respu respuesta y reactividad. Estamos hablando de minutos o segundos en esta correlación que tiene que tener tu planta renovable con tu producción equivalente en kilogramos de hidrógeno. Adicionalmente, estamos dando una presión de salida de 40 bares, siendo los únicos productores de electrólisis PEM que podemos dar esta presión de salida de 40 bares, mejorando los almacenamientos a la salida, disminuyendo el estrés de tu compresor y bajando tus eh, costes operativos, por lo cual mejorará también tu OPEX. Aquí se puede ver cómo estos rápidos eh, ramp-ups nos permiten tener un aprovechamiento máximo de todas estas horas equivalentes que tengan nuestras plantas renovables, ya sea en fotovoltaica o en eólica, para que cuando nuestro sistema nos dé un salto en la fotovoltaica o en la eólica de... 2 a 5 megavatios de 10 a 40 megavatios, podamos tener este aprovechamiento en cuestión de segundos. Como podemos ver, esto es la idealización, pero probablemente muchos de vosotros que trabajáis en el sector fotovoltaico sabéis que esta es la realidad y que todas estas variaciones son las que nuestros equipos quieren absorber y lo mismo ocurre con la eólica. ¿no? Adicionalmente, con el acto delegado, tendremos que tener una correlación horaria antes de que llegue 2030, por lo tanto, también tendrás estos saltos, pero de una manera horaria. En vez de eh, a nivel de segundos, como puede ocurrir si estás trabajando off-grid. ¿no? Entonces necesitaremos también esta flexibilidad de los equipos para que puedas tener toda la producción de hidrógeno verde que tu fotovoltaica te esté proporcionando, lo cual eh, estamos trabajando para proporcionar a nuestros clientes el mejor producto de mercado. Tenemos algunos ejemplos como eh, nuestra planta off-grid y eh, offshore con Life. Hoy tenemos un electrolizador a 30, 60 kilómetros de la costa alimentado por una turbina. Como podemos ver, si este aún así no fuera el caso y estuviésemos yendo con PPAs, también necesitaremos esta flexibilidad en nuestra producción para tener el menor coste posible eh, de hidrógeno y a la vez tener el mayor eh, volumen de hidrógeno posible producido. Dentro de esto encontramos que, bueno, Además de todos los retos que tenemos que pasar eh, los fabricantes, vemos que nuestros clientes finales van a tener una serie de retos, muchos de ellos relacionados con la infraestructura. Todavía no hay tanta infraestructura para poder eh, tener una producción centralizada de hidrógeno que se distribuya a lo largo del país con hidroductos. Es por ello que intentamos que, y los clientes intentan que esta producción esté tan cercana al cliente como pueda ser posible para lo cual nosotros ya preparamos nuestros equipos con soluciones que sean completamente llave en mano, en la cual tú solo le des agua potable y electricidad y a la salida puedas tener hidrógeno de alta pureza y presurizado. Disminuir el riesgo, estandarizando nuestros productos, intentando tener soluciones muy definidas, eh, las cuales producimos en serie eh, y gracias a lo cual estamos dando eh, unos tiempos de entrega y unos equipos eh, de manera muy definida y muy sólida y, evitar todas estas desviaciones que se están viendo en muchos proyectos en ejecución que han optado por ir a proyectos eh, de tamaños medianos o incluso tamaños pequeños en los que se han metido en balances de planta con altas desviaciones para su proyecto, lo cual ha incrementado el capex y por lo tanto se ha repercutido en el coste final de hidrógeno. Y por último la experiencia, no muy importante, pues apoyarse en todos los tecnólogos que tenemos a lo largo de toda la cadena de valor. Si no tienes esas capacidades eh, trabajar con, con los eh, centros de investigación, trabajar con las ingenierías que llevan años trabajando en torno al hidrógeno, eh, que gracias a, a, a todo el trabajo que se ha realizado en España en años anteriores con las renovables, pues hay mucha experiencia. Y bueno, aquí me voy a centrar más en los retos que tenemos desde Black Power. Eh, a día de hoy estamos produciendo 1.200 eh, megavatios módulos, 1.200 módulos de un megavatio de manera anual en nuestra gigafactoría. A día de hoy es la única gigafactoría del mundo eh, para producción de stacks PEM y tenemos una capacidad actual de 2,3 megavatios. También tenemos aquí nuestra gigafactoría para la producción de pilas de combustible. Sector en el cual también tenemos un, un, gran, un gran éxito. Esto es muy importante, dado que al final eh, el, el, el futuro del hidrógeno depende muchísimo en la escalabilidad, y la eficiencia de los propios equipos y la fiabilidad de los propios equipos dependen de esta escalabilidad. A más unidades estás produciendo, más conocimiento tienes en cómo mejorar esas eh, etapas de producción y, por lo tanto, mejorar la calidad final de tu producto y también la fiabilidad del mismo. Este track record nos hace a día de hoy tener en el pipeline más de un gigavatio en eh, proyectos de electrólisis PEN con nuestra tecnología. Dentro de la cual vamos a tener dos enfoques. Por una parte, un enfoque más cercano a producto y un enfoque más cercano a proyecto. Dentro de los enfoques más cercanos a producto, trabajaremos con soluciones contenizadas, las cuales eh, te van a cubrir todo el balance de planta junto a todo el stack. De manera resumida, con agua potable, media tensión y baja tensión, tendrás hidrógeno de alta pureza a 40 bares, por lo que integraremos la parte de tratamiento de aguas, nuestros sistemas de purificación de hidrógeno, water polishing, intercambiadores de calor, refrigeración y electrónica de potencia, para que nosotros seamos los encargados de tomar esta responsabilidad y de darte este hidrógeno necesario para que tú solo te focalices en cómo descarbonizar esta industria en la que tu proyecto se está focalizando. Y por otra parte, tenemos estos proyectos en los que están centrados en el balance. Está aquí el array, estamos hablando ya de proyectos de 100 megavatios, 400 megavatios, 500 megavatios, donde necesitamos enfocarnos en la parte más especializada de la electrólisis, esta producción de hidrógeno y oxígeno y la separación líquido-gas de ambos. Aquí podéis ver cómo se ven eh, 10 megavatios instalados en estas soluciones contenerizadas. Las huellas son realmente bajas, con las cuales puedes producir unas cuatro toneladas diarias. Estamos integrando toda la, eh, toda la planta de tratamiento de aguas en el contenedor superior, junto con toda la parte de control, para que el sistema simplemente funcione indicándole cuántos kilogramos vas a necesitar. En la planta inferior tendremos los cinco stacks con todo el water policy, separaciones líquido-gas purificación de hidrógeno con los dióxidos, los dryers y toda la parte de seguridad en esta zona ATEX, junto con la dry cooler con un circuito cerrado de glicol para evitar eh, cualquier tipo de pérdida de agua en la refrigeración y la electrónica de potencia, donde trabajamos con IGBT para eh, tener estos factores de potencia unidad y, y estos armónicos por debajo del 3% que te garanticen. Eh, una buena calidad eh, en, en la parte de electrónica de potencia y que no te repercuta de ninguna manera en tu instalación. Además, estos equipos operan sin personal, el mantenimiento es mínimo, por lo tanto se pueden instalar tanto en entornos petroquímicos como en entornos que sean remotos, donde el mantenimiento no sea sencillo y nosotros mismos, eh, dado, por, dado toda la experiencia que tenemos en el sector Oil and Gas, podemos encargarnos si hace falta de este mantenimiento de la unidad. Esto pues, se va a repercutir en un enfoque eh, eh, para reducir este coste de hidrógeno. Disminuyendo al máximo los OPEX. Apenas el OPEX que tienen estas unidades están relacionados con estas plantas de tratamiento de aguas que ya están incluidas, permitiendo una altísima disponibilidad del equipo. Los comisionados son realmente cortos, dado que lo primero es una unidad estándar y lo segundo, eh, la unidad viene completamente montada, por lo cual no vas a encontrarte ningún tipo de sorpresas, lo cual se ha visto que se puede convertir en una pesadilla en muchos proyectos de hidrógeno. Por otra parte, tendrás redundancias, equipos que funcionan de manera independiente, puedes mejorar la eficiencia jugando con las cargas de estos equipos para siempre. Eh, tener el mejor coste posible en cada momento de tu curva de producción. Tenemos una rápida ejecución de, de estos proyectos por los cuales eh, podemos levantar una planta de 50 megavatios eh, una vez llega a la localización final en meses y estamos dando una presión de salida de 40 bares, lo cual disminuye. Eh, o más bien mejora tus valores de eficiencia, mejora tu LCOH, disminuye los costes de mantenimiento también de tu compresor por ese estrés que puedas tener en el mismo por trabajar a 40 bares en vez de a 30, donde necesitarías eh, más tiempo y a la vez más estrés en el equipo. Y el otro enfoque que tenemos será el enfoque de arrays. En estos enfoques de arrays... Nos vamos a focalizar, como habíamos comentado, en los stacks más la separación líquido gas. No obstante, damos ya un skid completamente montado para que el cliente final no se tenga que preocupar de la integración de este líquido gas, donde no quieres encontrarte ni con límites de explosividad altos, ni con potenciales problemas de cavitación o cualquier otro problema derivado de no hacer bien esta integración de. Eh, la corriente de hidrógeno y la corriente de oxígeno. Además, integramos siempre dos eh, soluciones de electrónica de potencia para evitar al cliente la eh, creación de una zona de alta tensión. Estos contenedores se pueden localizar de manera externa al edificio donde sí se tendrá que contener estas soluciones. Y aquí tenéis un ejemplo de ello. Eh, como podéis ver, estas instalaciones tenemos múltiples skids local instalizados, eh, instalados en paralelo. Estas instalaciones son instalaciones de Black Power. Como os comentaba, a día de hoy somos nuestro mayor cliente. No hay nadie que confíe tanto en nuestro producto como nosotros. Y eh, como se dice en Estados Unidos, eh, Playing with the Skin in the Game, nosotros vamos a ser los primeros en, eh, en producir este hidrógeno y tomar las ventajas de nuestros bajos costes en el LCH. Aquí estáis viendo una planta de 40 megavatios, más del doble de la potencia instalada en las mayores plantas actualmente en Estados Unidos o en Europa. Y aquí podéis ver algunos de nuestros... Otros proyectos en Estados Unidos, en Nueva York, en Georgia o en Europa, donde en Bélgica también tenemos una planta de producción de 100 megavatios. En este vídeo podéis ver esta planta de 40 megavatios, donde tenemos nuestras propias soluciones de licuefacción, nuestras propias soluciones de almacenamiento y nuestras propias soluciones, por supuesto, de producción con estos electrolizadores en forma de skid, este proyecto ha llevado para su ejecución 11 meses. Tener en cuenta también que esto es Estados Unidos, todo es más ligero, no eh, son tan exhaustivos a nivel burocrático y los permitting eh, se están llevando de una forma eh, más amena para los desarrolladores. Tenemos estos 8 veces por 5 megavatios en skids dentro del de edificio y de manera externa al edificio tenemos nuestros propios tanques de almacenamiento, nuestras soluciones de liquefacción la parte de compresión y la electrónica de potencia, como podéis ver en la imagen. Esta planta de Georgia tiene 40 megavatios actualmente en el edificio, tiene otra instalación adicional de 5 megavatios, donde tenemos el Pathfinder, produciendo de hidrógeno desde 2022 y desde el cual probamos nuestros nuevos modelos de stack y todas las innovaciones que conseguimos con nuestras inversiones de más de 120 millones anuales en investigación y desarrollo. Este, eh, este vídeo, si queréis eh, eh, verlo con más detalle, lo podéis encontrar dentro de nuestro canal de YouTube. Y no me quiero extender mucho más, dado que no sé si me he pasado el tiempo. Agradeceros a todos esta presentación y no dudéis en contactarnos en cualquier proyecto en el que os podamos ayudar, ya sea con estas soluciones llave en mano o para vuestros grandes proyectos de cientos de megavatios. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Jesús. Eh, Hay algunas preguntas que, que te han, han ido lanzando eh, los asistentes lo, eh, respecto a, a, a ciertos valores o ciertos parámetros de, de tu tecnología. Eh, si quieres, hago un pequeño, un pequeño resumen de la misma. Preguntan que cuál es la, manu la manufactura ¿no? que tiene placa en Europa. Eso lo pregunta Villanueva. Eh, está, está en silencio Jesús, tienes el micrófono apagado. ¿Podéis oírme ahora? Sí. Ah, Genial. sí. Actu actualmente la producción de stack se realiza íntegramente en Estados Unidos, donde tenemos esta capacidad de producción de 1,2 gigas, pero también tenemos capacidad de montaje, donde hacemos todo el balance de planta en distintas localizaciones del mundo. Eh, Emiratos Árabes Unidos, Corea, eh, perdón, Vietnam. Tenemos también eh, distintas localizaciones en Estados Unidos y en Europa. Eh, hacemos el montaje de todo el balance de planta en Holanda, uh -huh. donde podemos llegar a montar eh, unos cuantos de cientos de megavatios en estas soluciones contenerizadas. Vale. Esther Muñoz eh, pregunta que cuál es la capacidad mínima comercializada por PLAC. Actualmente, la mínima capacidad comercializada a nivel de electrolizadores, porque también somos tradicionales suministradores de stack, eh, es de 5 megavatios. 5 megavatios son la mínima unidad contenerizada que nosotros proporcionamos y la máxima sería eh, un gigavatio con la escalabilidad de las unidades de 10. Vale. Hay un par de preguntas asociadas a refrigeración de los stack. Por una pregunta, en te temperatura del agua glicolada a la que suelen operar los dry coolers. Y por otro lado, si se puede dar una situación donde se requiera un chiller en lugar de un dry cooler. Sí. Eh... Sí, nosotros trabajamos con tanto una chiller como una dry cooler. La chiller eh, está en el otro lado del electrolizador, que cuando se ve en esa foto. Y las dry coolers están preparadas para trabajar eh, hasta temperaturas de 40 grados centígrados, pero también pueden llegar a temperaturas de 50 grados centígrados, como para proyectos que tenemos en Namibia o que tenemos en Egipto. Vale. Pues también preguntan sobre si hay algún efecto en el crossover al trabajar con presiones de 40 bares y si, eh, si necesitáis un sistema Laura Navarrete y si eh, pregunta esto y si es necesario un sistema de purificación de hidrógeno mayor al usar al usado en menores presiones. Eh, vale, al respecto de la primera pregunta del de crossover, eh, no encontramos problemas con el crossover. Siempre vas a tener un mínimo, mínimo porcentaje del de, de mismo, pero tenemos una larga experiencia en toda la separación líquido-gas gracias a la adquisición de frames, vale, por lo que siempre mantenemos el límite de explosividad por debajo del 25% de, de este. De este límite de explosividad establecido entre el 4 y el 8%. Es decir, siempre vamos a tener un 1% de concentración máxima de este hidrógeno en nuestros nuestros separadores líquido-gas. Uh -huh. Y es necesario un sistema de purificación de hidrógeno mayor al usado a menores presiones. Nosotros siempre trabajamos a 40 bares, ¿vale? Por lo tanto, aquí eh, lo que utilizamos son eh, siempre los mismos sistemas. Vale. Y finalmente también preguntan, habían preguntado el stack más pequeño y creo que también el stack, perdón, el más grande, perdón, que tenéis en el mercado. Eh, el, el sistema, no sé si los stacks más pequeños, probablemente sea alguno operando para el ejército americano para la NASA, que estamos hablando de 0,1 o más 100 kilovatios o incluso menores, y el mayor tamaño que tenemos actualmente por escalabilidad son las unidades de un mega, Bien. lo que llamamos el alagas. Vale. Bueno, pues si os parece, seguimos recopilando preguntas, pero vamos a dar paso a la, a la siguiente presentación. Vale, vamos a continuar con Luis Crespo, eh, que nos va a hablar de otro tipo de tecnología de, de electrólisis. Y Luis, te dejo a ti para que eh, te presentes y, y nos comentes. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Eh, bien, pues eh, yo os voy a hablar de un segundito, me parece que... Vale, vale, perfectamente aquí, ahora, ahora, ahora sí. Vale, disculpar. Vale, ya veis la, la presentación bien. Pues eh, a mí quizá la gente de ATA o de Renovables me conocéis por otras facetas anteriores. Y ahora estoy de, de partner eh, de energía de la consultora TELAM, que es una consultora pues, más tipo boutique, eh, especializada en temas de levantamiento de, de financiaciones y de tecnología muy especializada. Y TELAM es el representante exclusivo. De Bloom Energy para España y Portugal, y yo voy a hablar eh, no de Tejam, sino de los productos de, de Bloom Energy que, que creo que os van a, digamos, a, a, a sorprender y en general interesar. Espero que sí, ¿no? Eh, quizás, digamos, lo más eh, común que se escucha, incluso al final de, esta, de la presentación anterior, pues lo escuchaba, cuando alguien le pregunta por la tecnología de óxido sólido pues en general la respuesta común suele ser decir que la tecnología de óxido sólido es eh, prometedora, pero inmadura. Y yo lo que os voy no a, digamos, a tratar de convencer, sino informar, es de que la tecnología de óxido sólido es, no es prometedora, sino que es una auténtica realidad y no es inmadura, sino que es, está bastante más eh, desarrollada, de lo que realmente la gente, la gente piensa y es lo que de alguna forma voy a tratar de alguna forma en esta presentación de comentarlos. ¿no? Eh, mm, os voy a hablar de Bloom para que es importante la referencia a qué es la compañía. Otras veces simplemente cuando uno habla de la compañía a la que representa, pues es para hacer propaganda de ella. En este caso es para que los argumentos eh, que os voy a trasladar a continuación, de, de por qué confiar en los óseos sólidos, en los, los óseos sólidos de Bloom, ahora mismo de tamaño ilimitado. Podemos ofrecer proyectos de 500 megavatios, si queréis, con electrolizadores. Y tenemos una fábrica, una capacidad de producción actual de 2 gigavatios, con lo cual no sé eh, hasta qué punto eh, se puede considerar que es tecnología sin madura, sino que es árbolístico, eh, ¿por qué lo digo? Pues bueno, esta compañía es una compañía que tiene cifras parecidas a las que decía antes Black Power, en el sentido de que tiene bueno, pues, eh, más de 1,2 billones de dólares. De, de facturación, eh, tiene una cotización en bolsa del de orden de 5.000 millones de dólares también. Eh, tiene más de un gigavatio eh, instalado y operativo desde hace desde el año 2010, acumulado hasta ahora, es más de un gigavatio instalado en el mundo entero, en instalaciones de pilas de combustible de óxido sólido, que como todo el mundo sabéis, son absolutamente reversibles. Igual que funcionan como pila de combustible de óxido sólido, pueden trabajar perfectamente al revés y trabajar en el modo electrolizador. Y es lo que Bloom eh, se ha decidido hacer recientemente. ¿no? Eh, Bloom tiene instalaciones eh, por encima de los 50 megavatios de pilas de combustible para generación de potencia. Y es una compañía que aquí en España nos puede, pare puede parecer un poco rara, en el sentido de que es una compañía que vende fundamentalmente, cotiza en bolsa, tiene su reputación en bolsa basada fundamentalmente en la reputación de que lo que da es fiabilidad extrema de la producción a través de las tecnologías de óxido de sólido. Fiabilidad extrema significa que. El 50% de las compañías americanas del Fortune 100 y algunas más del mundo, eh, también importantes, eh, confían sus servidores más críticos. No a la red que en Estados Unidos, como sabéis, pues tiene algunos blackouts de vez en cuando y es, digamos, bastante más débil en algunos puntos del país que lo que podemos aquí tener en España, afortunadamente en España. Eh, entonces, esta gente confía en, en, la, en la generación 24/7 todos los días del año, continua. En lugar de confiar en la red, la red la tienen de backup de las pilas de combustible, es decir, las pilas de combustible de óxido sólido de Bloom son las que están suministrando en más de un gigavatio en el mundo entero eh, el, el, básicamente en Estados Unidos, en la costa este en la costa oeste, están eh, suministrando la fiabilidad de los servidores más críticos de compañía pues, como Apple, como Microsoft como Google, como el Bank of America como Walmart, como Ikea, como Amazon todas estas que os podéis imaginar tienen, eh, son clientes de Bloom y confían para los servidores más críticos en la tecnología de Bloom eh, sabiendo que es absolutamente modular y que eh, la fiabilidad que tiene es muy superior al 99%. Es una fiabilidad prácticamente extrema y en eso basa su confianza. La compañía lleva desde el año 2010 dando ese tipo de servicio con tecnología de óxido sólido y también es relevante decir que los seis eh, fabricantes o, o tecnólogos del mundo entero siguientes a Bloom, eh, toda su facturación eh, sumada y agrupada en óxido sólido no llega a la facturación de Bloom en óxido sólido. Quiere decir que es un líder mundial absolutamente, digamos, indiscutible en este campo. ¿no? Eh, se ha lanzado eh, hace poco tiempo, pues desde básicamente la, 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 la oferta comercial ya digamos eh, en tamaños grandes y tal, están empezando a hacer desde enero de este año, es decir, que es bastante reciente, por eso es probable que muchos no conozcáis que ahora mismo tenéis la capacidad de poder pedir ofertas a Bloom eh, en tamaños, ya os digo, del módulo mínimo que tenemos son de 10 megavatios, 10,8 megavatios y eh, otro building block que tenemos de 25 y a partir de ahí se, agrupando cuatro de 25 hacemos uno de 100 sin ningún tipo de problema no eh, comparte eh, como veis aquí la parte de arriba comparte eh, la, la plataforma el supply chain el sistema de fabricación el tema de monitoreación que es muy importante, porque esta gente tiene una supervisión extrema también de todos los sensores que tienen en las pilas de combustible que están operativas en el mundo entero, la están supervisando con dos eh, plantas o dos eh, centrales de supervisión redundantes, una en San José en California y otra en Mangalore en India. Y tiene una modularidad y escalabilidad muy grande. Lo importante es que... Mmm, Digamos, a mí me parece que es un game changer en el sector que, que, bueno, que Bloom, cuando trabaja con, 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 con Steam, con, con el, lo que entra aquí no es agua, sino es un vapor eh, saturado a 4 o 5 kilos de presión, a 150 grados aproximadamente o 180 grados, pues da un 40% más de eficiencia que cualquier electrolizador de baja temperatura. Eh, el en esta diapositiva trato de resumir el que, lo que decía antes, que básicamente las tecnologías pues penetran en fase de prototipos, van creciendo, etcétera, y es difícil encontrar situaciones como esta en la que Bloom, teniendo más de un gigavatio instalado en pilas de combustible, se decida dar el paso de decir puedo vender electrolizadores del tamaño que queráis, porque es eh, el stack es exactamente el mismo, prácticamente el mismo, y el balance of system de un electrolizador es una cosa completamente state of the art, con lo cual no tiene ningún tipo de problema. ¿no? Eh, por eso hasta ahora, hasta que Bloom ha decidido eh, ofertar desde enero de este año eh, sus utilizadores, pues podía considerarse como una tecnología inmadura, pero eh, como os decía, Bloom es una compañía listada en el, en el Stock Exchange de, 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 de Nueva York con, con más de 15 años de operación comercial absolutamente satisfactoria y completamente, digamos, eh, presentando eh, fiabilidades extremas y se han decidido a eh, dar el a dar, a dar salto al tema de los utilizadores. ¿Qué ofrecemos? Pues ofrecemos un game changer desde el punto de vista de a cuánto cuesta el hidrógeno producido, sobre todo cuando no hablamos de instalaciones acopladas a, a instalaciones fotovoltaicas que tienen que arrancar y parar todos los días, sino hablamos de instalaciones industriales que van a tener un factor de carga, pues eh, no sé, del 90% anual, que tienen 8.000, 7.000 y pico, 8.000 horas de operación anuales. Eh, pues en ese caso lo que ofrecemos es... Un, un sistema en el cual el consumo de kilovatios hora por kilo es pues, como un 40% menos que la de los utilizadores de media de baja temperatura y que, eh, por tanto, cuando en sistemas que trabajan tantas horas al año el coste del LCOH depende fundamentalmente, el 80% es del coste de la energía, pues imaginamos que significa que estemos ofertando un sistema absolutamente fiable con capacidad de poder consumir pues un 35-40% menos en sistemas que evidentemente tengan vapor como, como capacidad de suministro, eh, pues el, 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 el ahorro es muy importante. Pero también la capacidad de producción de los electrolizadores de oxígeno de Bloom es también un 40% superior a los, los electrolizadores de, 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 de baja temperatura, de, de, de media temperatura. De forma que... Eh, pues eh, nuestra capacidad de producción, ahora veréis en eh, las slides eh, siguientes, pues para una planta de 10,8 megavatios es de 7 toneladas al día. Eh, el, el ratio de toneladas por megavatio es de orden de 0.64 toneladas métricas por día y por megavatio cos, eh, puesto, de forma que cuando alguien lo que quiere es producir tanta cantidad de hidrógeno al año, eh, pues pregunta, habitualmente se nos dirigen a nosotros diciendo: Quiero un electrizador de 20 megavatios. Decimos, ¿cuánto quieres producir? Y nos dicen: No, quieren producir. decimos Mira, nosotros damos con, con 13 o 14 megavatios nosotros, ¿no? Con lo cual, imaginaros también el ahorro que hay en todos los temas de electrónica de potencia asociados a tener que trabajar con una instalación en también, incluso en permitir en muchas cosas, el, el tema de que realmente lo que tengamos sea una planta, una capacidad de fabricación muy superior eh, por megavatio instalado que los electrolizadores de, de, de baja temperatura. A nivel de confianza, eh, lo que decimos es que el SOEC, o sea, los, los, los estudiadores y las pilas de combustible usan prácticamente el mismo stack y la misma tecnología. Por supuesto, en estudiadores hemos hecho una pequeña mejora o, o diferencia o modificación en el tema de pinturas para que tengan todavía mejor efectividad. ¿no? Tenemos más de 900 billones acumulados de horas celda. Con lo cual, es una tecnología que no se puede decir que esté inmadura, porque las, las celdas de pilar de combustible trabajan exactamente igual, con el mismo esquema, como veréis al final, que las celdas de actualizadores y, por tanto, la tecnología está súper madura y no creo que haya, probablemente, eh, comparativa a nivel de horas de celdas de, de, de otros tipos de stack en el mundo en este sentido, ¿no? Y los electrolizadores además trabajan, eh, las pilas de combustible trabajan a 850 grados, los electrolizadores para hacerlos más fiables todavía, los hemos puesto a trabajar, eh, se han diseñado para que trabajen a 100 grados menos. Y sabéis que las celdas de combustible en Estados Unidos, al final queman hidrógeno, pero en, general, en Estados Unidos las pilas de combustible de, alto, de alta temperatura tienen reformado interno. Entonces estas celdas trabajan con el gas natural que toman de la red de Estados Unidos, con lo cual imaginaros la agresividad química o la diferencia entre trabajar confortablemente solo con agua, oxígeno, hidrógeno, como trabaja un electrolizador, a trabajar con el gas natural, con especies químicas como CH4, como, como CO2, como, como las impurezas que tienen. El, el gas natural de la red de Estados Unidos, de forma que realmente lo que podemos ofrecer eh, y Bloom así lo hace, es que después de más de un billón y medio de, de, de dólares acumulados en I+.D. Eh, en la tecnología de óseo -sol y actualizadores y evidentemente aquí en la sesión siguiente va a haber gente que va a hablar también de, de, de cómo se puede todavía mejorar evidentemente la tecnología de óseo -sol a nivel de I+.D. y de, 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 de investigación pública, pues eh, es lo, que, lo que realmente ofrecemos es una confianza extrema en que cuando una compañía que cotiza en bolsa se lanza al mercado con este tipo de producto está absolutamente seguro de que la misma fiabilidad que está ofertando ofreciendo en pilar de combustible la va a dar también los utilizadores. ¿no? Como decía, tenemos una capacidad de fabricación de 2 gigavatios hora de, perdón, de 2 gigavatios al año en la, en la, en la fábrica que tenemos en San José operativa, y creemos que va a ser un game changer para acelerar la transición en el sector. Eh, las, la, la diferenciación en cuanto a propuesta de valor es básicamente el, el, la eficiencia con la que operan el tredor de oxígeno sólido de Bloom, la escalabilidad. Los módulos mínimos que ofrecemos son de 10,8 megavatios, y ese módulo está, digamos, soportado en stamps de 1,8. Es decir, que a partir de 10,8. Se puede, la modularidad es todavía más, más, más fina. Y tenemos dos building blocks: uno que es de 10,8 megavatios, otro que es de 25 megavatios. El de 10,8 da 7 toneladas métricas por día de H2, el de, el de 25 da 16, lo cual es un tema realmente bastante importante. A lo largo, como decía, de que cuando también se calcula el CAPES de la instalación nuestra, no hay que multiplicar el CAPES. Por megavatios, sino que hay que multiplicar el CAPES para obtener una producción determinada, y como hace, nos hace falta 40% menos de megavatios que otros electrolizadores, pues la verdad es que el CAPES acaba estando en situaciones parecidas, con la ventaja posterior de que luego el consumo eléctrico es mucho, muy inferior. ¿no? Eh, la, eh, aquí paso rápido porque prácticamente ya he dicho todo esto. Eh, la, cuando se trabaja con sistemas que tienen un alto factor de carga, pues evidentemente el, el coste de la electricidad es lo más importante para ver el coste del hidrógeno producido y ahí pues ofrecemos algo que realmente ofrece un ahorro importante en cuanto al, al coste de energía que tienen que producir los electrolizadores, el coste de hidrógeno que tienen que producir los electrolizadores, ¿no? Eh, no tenemos dependencia de, de, de materiales eh, raros, eh, la, el, el, el supply chain está absolutamente, digamos, eh, controlado y lleva 15 años funcionando con el tema de pilar de combustible. Eh, incluso durante los primeros años eh, ofrecemos cero degradación en nuestros productos porque a pesar de que la eficiencia puede empezar a degradarse, como esa eficiencia se traduce al final... En, en, en energía térmica producida dentro del electrolizador, pues se aporta menos electricidad, con lo cual, eh, con la electrónica de potencia y la inteligencia del sistema de control, pues tanto en, en capacidad de producción nominal como en eficiencia, durante tres, cuatro o cinco años se puede decir que los electrocidades de Bloom trabajan con, eh, con, con, eh, con, gran, con eh, digamos, condiciones nominales como el primer día. ¿no? y bueno para deciros por qué la plataforma es la misma pues es exactamente esto como veis a la izquierda de la, de la presentación lo que tenemos es un, lo que pasa en una pila de combustible en el que se mete por el por el ánodo se mete gas natural y aquí conviven especies químicas eh, a 850 grados el proceso en el electrolito lo que pasa al final es eh, del cátodo al ánodo pasa el, 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 el anión oxígeno directamente y es lo que pasa también aquí en las pilas de, en el electrolizador. el electrolizador aquí lo que pasa es que lo que metemos todo es eh, vapor de agua o agua podemos trabajar también con agua con, con un rendimiento un poco inferior pero siempre bastante superior al de, al de utilizadores de, de, de baja temperatura y lo que producimos en el cátodo es el hidrógeno. Aquí el, el oxígeno, eh, digamos, eh, el anión oxígeno es absolutamente el 100% captado por, eh, por, digamos, por, por diferencia de voltaje por el ánodo, con lo cual nuestro producto final está eh, digamos de, eh, no tiene oxígeno que haya que purificar, sino que sale directamente una mezcla de eh, hidrógeno puro con eh, vapor de agua, un 10-15%, que lo que hay que hacer simplemente es secarlo eh, para tener el, oxígeno, el hidrógeno, digamos, al nivel de. De, de, de pureza del 99, los 9 que si se quieran, en función de la, la cantidad de secado que se haga a ese vapor con el que sale el hidrógeno de la, de la producción. Y, eh, digamos, el proceso, como digo, es eh, exactamente el mismo. El cátio y el ánodo son de la misma familia de, de pinturas. Y la capacidad de fabricación es muy desmitificada, se fabrica muy en serie. Simplemente es una impresión, eh, digamos, de, de pintado por encima en una cadena de producción completamente automatizada. Y tenemos, ya digo, dos eh, gigavatios. De capacidad de que en estos momentos al año es la fábrica que tenemos en San José. Y bueno, para no alargarme más, pues lo que os quería comentar es que estaríamos encantados de poder contribuir a que vuestros proyectos de hidrógeno cuesten menos en el futuro y eh, nuestra oferta va desde los 10 megavatios. A 500 megavatios o más, ilimitadamente, con lo cual eh, la capacidad de, de oferta que, que podemos dar en estos momentos es una tecnología completamente madura basada en una fiabilidad extrema y en una, eh, digamos, eh, argumentos técnicos eh, absolutamente contundentes, en el sentido de que lo que pasa dentro de la pila es lo mismo que pasa dentro del electrolizador, y en ese sentido, pues tenemos la capacidad de poder decir que los electrolizadores van a funcionar. Con una eh, garantía de funcionamiento, con un mínimo mantenimiento, con una capacidad de, de reemplazo de una parte modular en el caso de que ocurra cualquier cosa que no afectara a la producción global, de forma que los estrategias son absolutamente fiables para producción industrial insertada o integrada en, 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 en refinerías, en fábricas de acero en, en, o en producción de hidrógeno en genérico para la amoníaco, para, para, para la metanol, para e-fuels, para todo lo que uno quiera hacer. Nosotros nos centramos en el electrolizador, no cubrimos otra parte de la cadena de valor más que el electrolizador, pero queremos dar esta, esta apuesta por un valor extremo eh, pudiendo hacer que los proyectos de hidrógeno al final el COH cueste bastante menos que lo que está costando actualmente. Y muchas gracias. Eh, muchas, gracias muchas gracias Luis. Eh, Hay algunas preguntas específicas sobre, sobre vuestra tecnología que, que las podemos resolver ahora y no dejarlas para, para el tiempo final, ¿vale? Si, si te parece te la, te la sí. voy lanzando eh, bueno, por un lado, preguntan dónde fabricáis y si, te, y, y si tenéis plan de fabricar en Europa. Eh, mm. Eso, bueno, vale. pues... ahora mismo, eh, la, digamos, los stacks, las celdas, tanto para pilar de combustible como para electrolizadores, se hacen en San José, en la fábrica que tengo en San José, de 2 gigavatios de capacidad anual, y el ensamblaje se hace en de la o sea, el, el, el poner finalmente en las cajitas los, eh, tanto la electrónica de potencia específica mm. de del electrolizador como el tema de, de los hotbox y de la de los stacks eh, se hace en de la web desde ahí se manda al mundo entero y lo que probablemente podríamos eh, es cuando haya requisitos de, de componido de contenido local seguramente el tema de ensamblaje igual que se hace en Delaware se podría hacer en cualquier parte del mundo eh, vale o sea de momento ahora mismo de todo Estados, Estados Unidos. Unidos sí 100% sí. Eh... Luego hay, hay un par de preguntas específicas sobre el ciclo de vida o la durabilidad de los stacks eh, Swag. No, no sé si podéis dar alguna indicación sobre sí, esa la, la durabilidad. El, tenemos evidentemente al que quiera digamos entrar en nuestro, con nosotros, pues firmando el NDA correspondiente, le podemos dar una información mucho más detallada. Así en general diré que durante los cuatro o cinco primeros años, eh, como decía, la degradación es nula. A partir de ese momento, eh, se, puede, se empieza, digamos, a ya la electrónica potencia no es capaz de controlar que seamos capaces de dar la misma eficiencia que el primer día o, el mismo, o la misma producción que el primer día. A partir de ahí, ya eh, hay unas curvas de degradación que están perfectamente establecidas eh, con la de que estamos haciendo. Evidentemente, cada año estamos extendiendo más el tema, pero lo que quiero decir es que 80.000 horas pueden durar tranquilamente, lo que pasa es que con una eficiencia menor que la, que la inicial. Eh, y al cabo de 10 años, eh, todavía la eficiencia sigue siendo bastante superior a los utilizadores de, de, de baja temperatura. Pero eh, probablemente nosotros recomendaríamos al cliente que cada seis siete años cambiara los stacks porque cada vez van a costar menos y la capacidad de producción se va a reponer con la misma del primer día. Pero realmente pueden trabajar 10 años sin problemas, con una degradación, evidentemente, con unas curvas que están conocidas y serían transparentes. Eh, adicionalmente, algunas preguntas sobre la superficie que ocuparían los, en metros cuadrados la planta de 10,8, el sistema de 10,8 megavatios, incluyendo sí. los elementos auxiliares. Sí. Y el tiempo de suministro, eso lo pregunta Francisco Caballero, y el, también el tiempo de suministro desde la firma del acuerdo. para Entiendo que para esta... Sí. esta tamaña el, el, el stamp, eh, digamos, el, el, el footprint que tenemos en un actualizador de 10,8 es un cuadrado de 27 por 30 metros, es decir, es un footprint eh, relativamente, digamos, eh, razonable, eh, que, que, digamos, es, puede, puede integrarse, no necesitamos housing, se integra, son estructuras de intemperie, que igual pueden ir a intemperie como pueden ir en cualquier nave industrial que se quiera acoplar al lado de, una, de un reactor de amoníaco o de una refinería o de lo que se quiera, ¿no? Y, eh, incluso también en las pilas de combustible es muy común el que hagamos eh, instalaciones apiladas, es decir, que hacemos dos, tres pisos de pilas de combustible de forma que igual la electricidad se pueda hacer. Sí. Es decir, que el eh, para 10 con 8 ya digo sería 27 por 30, que es lo que, que tenemos como footprint. Y el, y el, tiempo, de, el tiempo de, digamos, de, ahora mismo, en estos momentos, se están empezando a tomar pedidos y evidentemente depende de en qué momento pueda entrar el pedido, ¿no? pero ahora mismo la capacidad de fabricación es 2 gigavatios. Y esta capacidad de fabricación se ha aumentado desde enero de este año hasta, hasta primavera, que es cuando se hizo el, el, digamos, se inauguró la fábrica ya de 2 gigavatios eh, al año, eh, se podía aumentar también. Quiere decir que si el mercado digamos, necesita un suministro ahora mismo, digamos, el plazo de entrega es inferior al año, el que, el que damos, ¿eh? Eh, sí. Y en el caso de que realmente se acumulen muchísimos pedidos, pues evidentemente reaccionaríamos y en seis meses tendríamos una capacidad de fabricación, eh, digamos, doblada de la que tenemos en este momento, sin problema ninguno. Sí. Eh, Luis, hay también un par de, de preguntas asociadas al, a los usos relevantes eh, y al, a los casos de uso más relevantes para, para la tecnología Suec y también, eh, y vinculada a esa pregunta también… Eh, si sí, tenéis aplicaciones de tecnología donde no, haga, no haya un aporte de calor externo. Es decir, estamos hablando de que la ventaja de esta tecnología está por ese aporte de calor de alguna forma o, o tener no. una fuente de calor, pues si sí puede hablar un poquito sobre sí, eso, eso. Mira, por ejemplo, digamos, evidentemente nuestra tecnología no es una tecnología que a diferencia de la, de la pen por ejemplo, pueda estar asociada a arranques y paradas o variaciones. Eh, bueno, tenemos una capacidad de variación de, 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 de pasar en cinco minutos del 100 al 5%. Es decir, que... Una cierta capacidad de respuesta a variación eh, de la demanda, de, evidentemente se puede hacer, de la, de la demanda de, de, la, de donde esté aplicado, ¿no? Eh, pero eh, de, nuestros tratadores son tratadores que, que, digamos, están diseñados para trabajar con, con PPAs, trabajar conectados a la red y trabajar de forma continua, lo más continua posible, pero ya digo, con capacidad de poder bajar un mínimo técnico un 5% y esperar incluso el mínimo técnico un 5% en horas o incluso días, ¿no? Sin problema ninguno, ¿no? Eh, entonces en ese sentido eh, la, digamos la, la eh, el, ese es un poco digamos la limitación que tenemos es un poco el que realmente sistemas que tengan que arrancar y parar todos los días pues mejor que no cuente con nosotros evidentemente hay otras tecnologías mejores para hacerlo en el caso de que no trabajemos con, con vapor que hay muchos sitios vapor nuestro nicho de mercado digamos eh, principal es aquellos eh, fábricas de amoníaco de metanol de refinerías de acerías en las que realmente haya vapor sobrante y podamos tomarlo gratis y en ese sentido podemos decir que nuestra eficiencia es del 107% cuando vemos qué hidrógeno se produce frente a qué electricidad metemos si no contamos y si hacemos trampas en el solitario diciendo que el vapor nos viene gratis pues tenemos trabajamos con eficiencia del 107% ¿no? entonces es muy importante pero si no eh, a esos 37,5 kilovatios hora por kilo que decía yo cuando tenemos vapor disponible en gratis eh, se pasan son de 41 42 eh, eh, kilovatios hora por kilo de, de hidrógeno producido eh, cuando se trabaja con agua de la red directamente. ¿no? Entonces, esa es la, una diferencia importante. Eh, digamos, se pierde eficiencia, pero seguimos estando todavía bastante por debajo o bastante por encima, perdón, de la eficiencia de los utilizadores de baja temperatura. Vamos a dar paso al, al último ponente, a Melchor Gamarro de, de Omium. Eh... Y ya cuando termine, termine su ponencia, pues damos también una última ronda de, de preguntas. Siguen saliendo preguntas del público, pero, pero vamos a darle paso a Melchora que nos cuente eh, sobre omium y su electrolizadores. Melchor, te dejo. Hola, buenos días a todo el mundo. Eh, y muchas gracias a mis, a, a mis colegas por, por el insight que han dado y la visión que han dado de, de las tecnologías de, de electrólisis que, que ellos tienen. Eh, Omium quizás es la de las tres que están aquí representadas por la empresa más, eh, más joven eh, y obviamente tenemos un pie en el futuro, pero eh, a la vez eh, nos apoyamos con, con un de apoyo en el pasado. ¿Por qué digo esto? Es, es curioso cómo se ha conformado este panel, eh, puesto que nuestro fundador Arne Valentan, que es el actual CEO de la empresa, ¿no? pues tiene eh, 30 años, lleva 30 años en el mundo de la electrólisis, eh, tiene o ha colaborado en 186 patentes en este, en este mundo y él comienza en eh, o sea, su experiencia con la electrólisis. Eh, viene en el mundo alcalino, inicialmente en la US Navy, en la Armada Americana, eh, el que era el oficial al mando de las instalaciones de, de un submarino nuclear, en el cual se utilizaba este tipo de electrólisis para generar oxígeno. En este caso, vale. ahí estuvo cinco años. Eh, tras un paso por una fábrica de, de semiconductores eh, está en Plug eh, que acaba, acaba siendo, estando al frente del departamento técnico y desarrolla durante esa época eh, eh, con tecnología PEM pues entre otras cosas un sistema de repostaje para coches de, con pila de hidrógeno en este caso era para Honda, eso en su momento ¿vale? Luego pasa, eh, estuvo como eh, unos 13 años eh, con la tecnología de oxido sólido, de la que acaba de, de hablar eh, Luis, eh, en Bloom Energy, como director técnico, estuvo al frente de la ingeniería y el, y el stack, ¿no? para todo el balance de, de planta y el stack, para las pilas de combustible, que son pilas de combustible de gas natural, y ahí desarrolló, que habéis podido ver en, la, en las fotografías que ha mostrado Luis, el sistema modular. Como he visto, está, están basados en, en distintos módulos eh, que se aglutinan en sistemas más grandes. Y ahí baja el coste, incrementa la densidad, incrementa la disponibilidad. Y en 2019 eh, decide eh, fundar Omium, en la que se decide por tecnología PEM. Y eh, se trae a, a la tecnología PEM el concepto modular que eh, desarrolló en, en Bloom. Vale. Está también basada en una historia de un equipo eh, que arranca con Jim McElroy, que es el que tenemos ahí a la izquierda. Jim McElroy eh, es parte del equipo que en su día en eh, General Electric desarrolla la pila de combustible PEM, o sea, es la que lo, lo, lo inventan ahí, eh, para la misión de, de Gemini de la NASA. Ese equipo por General Electric lo vende a, a UTC, que es un contratista militar, y, eh, y entonces eh, Jim pasa con ese equipo y lidera, se lo vende a, a la US Navy, para el submarino militar Seawolf, es un submarino nuclear, y lidera el proyecto de electrolizador para ese submarino. A partir de entonces, en los submarinos nucleares de la, de la Armada Americana, se utiliza la tecnología PEM eh, para la producción de oxígeno. Entonces, se reemplaza el electrolizador alcalino completamente. ¿vale? Posteriormente, durante el año 2000-2005, hace, hace unos trabajo de consultoría para Black Power, y eh, ahí es donde conoce tanto a Arne como a Choc, del que hablaremos ahora, que es nuestro CTO actual, y posteriormente funda Bloom a, a Energy, eh, donde se trae a Choc en 2004 y a Arne en 2005. Eh, desafortunadamente en 2012 fallece y bueno, pues, eh, todo el conocimiento que, que tiene pues, eh, lo logró traspasar en buena medida tanto a Arne como a Choc, el conocimiento que tuvo en, 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 la, en el desarrollo de la tecnología PEN. So, que es eh, de formación electroquímico, eh, tiene también un doctorado en membranas PEM en el Instituto de, eh, RPI eh, de Nueva York. Posteriormente trabaja en el Instituto de los Álamos, eh, donde se concentra en estudiar la, la, la reducción del contenido de metales preciosos en PEM y logra unas reducciones de más de 40, de 40 veces. Eh, pasa a ser luego, como cuenta anteriormente, el jefe de, de la parte de electroquímica del stack en Black Power. Posteriormente se une a, Plum, a Blumen allí en 2004, siendo también Surin, la estructura ingeniería del Stack, y hoy es el CTO de Omium, muy concentrado en la parte de i del Stack y del desarrollo. Claro. Arne, a su vez, conoce a Jim en el 2000, en PLAG, eh, para, para este sistema de pilar de combustible, digamos, eh, de pilar de combustible no, de, de sistema de HRS para Honda, para y, pues, y también conoce a Choc eh, trabajando eh, en sistemas de soporte de la tecnología del Stack. Ok. Si podemos decir es la tecnología que todos elegirían, si lo comparamos con el alcalino, qué es lo que aporta frente al alcalino, pues aporta un alto, mayor rendimiento, es capaz de, de soportar unas continuas y rápidas radiaciones de carga, lo cual va muy bien eh, de la mano de las renovables, tiene una mayor densidad, es decir, requiere menor espacio. Y además genera hidrógeno a presión directamente, por presión electroquímica. ¿vale? ¿Por qué entonces no la eligen? Obviamente hay un tema de coste, históricamente. Hay que tener en cuenta que el diseño original viene de las aplicaciones para el espacio y para la militar. Es decir, eh, cuando tú estás en el espacio eh, o cuando estás en un submarino nuclear, ¿a ti qué te importa el coste o la fiabilidad? Si tú le dices, oye, mira, yo mi fiabilidad y mi disponibilidad. Eh, consiste en que le metas más platino, pues métele más platino, métele más litio, lo que haga falta. No era tanto un, un problema de coste como de otros, eh, otros parámetros, otros criterios. Y también, a su vez, esto viene que muchos habréis leído que hay unos elementos que se usan en los catalizadores PEM eh, que preocupan para la producción a la gran escala, por la falta de disponibilidad que pudiera tener eh, para una, una, un despliegue masivo. ¿no? Y para utilizar el, eh, esta tecnología para el despliegue del hidrógeno eh, como vector energético, que es lo que se pretende eh, por todos los eh, aquí presentes. ¿Qué hizo? Por, elegimos PEM siendo conscientes de estos dos problemas. Y obviamente porque sabíamos cómo atacarlos. Por invirtiendo extensivamente en I, +D, afrontamos la reducción de coste. Generamos nuestro propio diseño de stack y de todos los componentes. Hicimos nuestra propia electrónica de potencia, diseñándola específicamente y únicamente para esta aplicación. No compramos a terceros, es solo, es solo diseño nuestro. Entendemos las economías de escala y las aprovechamos eh, de una manera quizá un pelín diferente a como lo visualizan otros, eh, otros actores del mercado, en la que manteniendo elementos pequeños y en grandes, en grandes cantidades, nos aprovechamos de las economías de escala, similar a lo que ocurre en la industria del automóvil. ¿vale? También lo que hicimos fue, oye, necesitamos que la solución sea completa y totalmente integrada. O sea, me entra electricidad en baja tensión, tengo agua y me sale hidrógeno a presión y alta pureza, con unos costes de instalación muy bajos. Esto también es muy importante porque... El sistema tal y como está concebido lo que, lo que permite es que el CAPEX de la instalación, si juntamos el CAPEX de, de la compra junto con el, APEX de la, el CAPEX de la instalación, sea competitivo eh, con esos dos paquetes, sea bastante competitivo, si no similar a los de los alcalinos, eh, que era una de las pegas que teníamos eh, para competir con ellos. ¿vale? Y también lo que tenemos que hacer es apoyarnos en una cadena de suministro competitiva. Estamos, el diseño se, se pensó desde el inicio para aprovisionarnos de muchas piezas y componentes de la industria del automóvil, que es de por sí muy competitiva, con una amplia disponibilidad y, eh, y, con, y con sobrada garantía. También teníamos que mitigar los riesgos en la cadena de suministro. Queremos ser grandes, queremos hacer gigavatios y gigavatios de electrolizadores. No podemos depender eh, de restricciones en la cadena de suministro. Uno de ellos será el catalizador. Se han mencionado aquí algunos metales. Eh, actualmente estamos en un punto en el que ya no es una preocupación para nosotros. No supone ninguna limitación. Y, y seguimos eh, trabajando para que en el futuro muy, muy próximo eh, desaparezca totalmente esta restricción. Si es que o sea, ahora mismo no la es y, y en el futuro próximo ya ni siquiera existirá, existirá la posibilidad de, de que sea. Eh, las cadenas de suministro como he dicho son sólidas y fiables, mucha basada en la industria del automóvil y además en aquellas componentes en los que eh, no podíamos, eh, no podíamos eh, apoyarnos en una cadena de suministro establecida, eh, escalable y, eh, y flexible suficientemente y que nos diera las garantías que necesitábamos. Eh, decidimos fabricar internamente estos componentes, básicamente son los stacks y como todos sus componentes y la electrónica de potencia. El futuro no es algo lejano para OMIM, porque digo, hay cosas que ya, ya ofrecemos hoy en día. ¿Qué ofrecemos hoy en día? Optimizamos aplicaciones. No es puramente una, una venta de producto, sino que lo que queremos es trabajar con los clientes para obtener la mejor solución. Para cada una de las aplicaciones que nos presentan, tanto desde el punto de vista aguas abajo, es decir, de dónde viene su electricidad, cómo viene, qué cosas podemos ofrecer ahí, como aguas arriba, de cuál va a ser el destino del hidrógeno que se produce con, con eh, nuestros equipos. Disponibilidad de fía y fiabilidad tenemos dos vectores ahí que nos influyen. Uno es las propias redundancias del sistema en el diseño, es hay multitud de elementos que están eh, duplicados o con unos grados de redundancia. Eh, que permiten eh, que el sistema siga funcionando a pesar de que haya fallos y el diseño modular propiamente eh, también aporta esa, esa fiabilidad y esa disponibilidad. Si falla un elemento pequeño, no es lo mismo que fallar un elemento de 5 megavatios. Si falla un elemento de 450 kilovatios, pierde 450 kilovatios, probablemente pueda suplir la producción de hidrógeno subiendo un poquito la producción del resto de unidades. Tenemos una solución en vertical en la que podemos eh, utilizar un 80% menor de terreno. Podemos ir hasta 5 alturas. Bueno, si hay una restricción de disponibilidad de espacio, tenemos la solución para afrontarla. Además, hay otra serie que decía, miramos a las cosas aguas abajo, el tener eh, el diseño de nuestra propia electrónica de potencia nos permite jugar con la misma para dar servicios auxiliares de red. Podemos hacer compensación de factor de potencia, podemos hacer... Eh, 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 estabilización de redes, eh, tanto en frecuencia como en tensión. En cosas podemos eh, bajar rápidamente la, la carga o subirla rápidamente para utilizar, para utilizar eh, esta instalación como colchón y dar servicios a la, a la utility que no lo puedan retribuir. Decir, hay, hay muchas cosas que podemos hacer y habría que ver en cada situación concreta cuál sería la solución eh, mejor para, para el proyecto. Y finalmente, lo que estamos en disposición de hacer ya es, eh, es hacer un servicio todo incluido en el que ofrecemos unas, unas garantías sobre las prestaciones que dé el equipo. Bien, ¿Qué queríamos hacer? Pues sabemos que hay un riesgo. Ahora mismo una de las, eh, de las preguntas más recurrentes es ¿cuánto dura el stack, ¿Cuánto se te degrada? Mm, muchas veces yo escucho que depende, es, depende cómo lo uses. Obviamente, el que está más capacitado para tomar ese riesgo es el tecnólogo, no es el cliente. Yo quiero tomar ese riesgo y me lo quedo yo. Para eso necesito eh, hacer un servicio, incluido, en el que se incluye también el, recambio, el cambio del stack, cuando, cuando sea conveniente, pero eh, no, es, no supone un mayor coste. Aunque tenga que re recambiar muchas veces el stack, el, la tarifa es, eh, se mantiene constante. Entonces es... es una manera de quitar ese riesgo y hacerlo más bancable hacia los bancos. A la vez, eso es lo que tenemos ya, pero en el corto plazo, que vamos a disponer en breve, tendremos otras cosas que van a seguir ayudando a los clientes a que el hidrógeno sea realmente una realidad. Por un lado, tenemos la integración directa con renovables, que podemos hacer una conexión directa, salvando todas las transformaciones de continua, alterna transmisión, etcétera, podemos hablar de ahorros. Entre el 3 y el 7% en consumo eléctrico. El agua va a ser algo que, que preocupe. La disponibilidad de agua es algo que ya es un rum constante. Estamos desarrollando y lo tenemos disponible en breve un módulo para desalación directa de agua de mar, sin apenas afección al rendimiento. Porque utilizamos el calor del propio, de la propia electrolisis. Y, eh, por supuesto, estamos con la mente permanentemente puesta en la reducción continua del COH, en la tercera generación, que estará disponible según la mitad del 2025, contaremos con más de un 12% de reducción del consumo eh, respecto de la primera generación. Y además, como decía, seguimos desarrollando soluciones específicas para aplicaciones específicas, para amoníaco, para acero, en el que todavía reducimos más los consumos eh, para estas aplicaciones. Esto aquí podéis ver un poco eh, a la izquierda una instalación real. Esta es en España. Se está instalando eh, eh, mientras hablamos ahora mismo. A la derecha sería cómo quedaría el sistema, eh, que son, son sistemas que se van eh, organizando en módulos de 3,15 megavatios y que se van replicando uno detrás de otro eh, de, en, eh, para construir la... la Potencia que necesitéis y la capacidad de fabricación que necesitéis de, de hidrógeno en vuestra planta y para vuestra aplicación. Pues Esta sería la pinta que tendría, que tendría el sistema. Vale, cualquier pregunta, por supuesto, podéis escribirme para contestaré las que, las que hayáis ido teniendo. Eh, podéis escribirme al email que tenéis ahí en pantalla y, y por supuesto, os atenderé, atenderé gustosamente. Eh, muchas gracias, Melchor. Eh, vamos a ver, por. por bueno, eh, vamos, vamos a tratar de, de resolver el máximo número de preguntas posible de las que, de las que tenemos aquí. Eh, por un lado, Melchor, están Esther Muñoz pregunta: ¿Cuál es la capacidad mínima comercializada por Omio? Pues el, ahora mismo con la segunda generación, que sería la que se, empieza, se empezó a fabricar en 2024, eh, nuestra preferencia sería un conjunto completo de 3,15 megavatios. Uh -huh. Y luego eh, también están preguntando, eh, eh, Víctor Franco pregunta, si vuestros diseños se basan en minimizar los tamaños de los elementos, ¿se pueden recuperar los materiales valiosos de vuestro destaque al final de su vida útil? Nosotros sí. Eh, de hecho, dentro de nuestra estrategia es, eh, como decía, del servicio de mantenimiento integral, eh, incorpora un reciclaje completo de todo el stack, de todos los materiales y recuperación de materiales eh, posibles, materiales preciosos que vamos a utilizar. Claro, eso en, eh, Entiendo que eso forma parte de vuestro servicio integral, que vosotros hacéis esa, esa sustitución es de los stacks de alguna forma y os encargáis de esa recuperación de materiales, ¿no? efectivamente eh, entiendo Melchor que eso es parte de la estrategia que tenéis para conseguir de alguna forma minimizar el LCOH de los clientes, no sé si hay eh, cómo, cómo, ¿cómo enfocáis esa minimización del, del LCOH desde, desde vuestro lado? ¿Cómo podéis? Eh... Pues eh, como, como comentaba hay muchas, hay muchos, o sea lo que nos gusta es hacer un estudio eh, caso a caso y en cada una de las aplicaciones del de, de cliente en el que vemos por un lado cuál es su, su planteamiento para alimentar los electrolizadores en el caso de que sea eh, con, con eh, fuentes directas de energía renovable o que puede ser con un mix vemos el perfil de generación eh, y vemos cuál es el dimensionamiento más adecuado para optimizar ese perfil de generación puede ser incluso eh, con una pequeña base de, de carga constante y luego eh, ir complementando con, con generación eh, renovable. Ahí hay muchas eh, opciones. También hay que ver si es aplicable eh, los servicios de auxiliares de red que le pueden aportar eh, mayor valor al proyecto. Y también, eh, por supuesto, ver la forma de um, eh, que van a utilizar ese hidrógeno. Es decir, hay, hay aplicaciones para amoníaco en el que. Podemos eh, recircular parte de, bueno, con, con, con uh, reaprovechamiento de, de corrientes de hidrógeno que se, que se producen y que en otras aplicaciones se destinan a otros usos. Dentro del, hidro, dentro del electrolizador, lo que podemos hacer es sustituirlos por otros elementos presentes en el amoníaco, como es el nitrógeno. Y eh, incrementar eh, la producción de hidrógeno y por tanto eh, reducir el, el consumo eléctrico por kilo de hidrógeno producido. Es pues un ejemplo para moler el amoníaco. Pero tenemos okay. otras aplicaciones pues, para el metal o para, o para cualquier aplicación que podamos tener. Lo que nos gusta es trabajar de la mano con el cliente para ver eh, cuál es la mejor opción. Bien. Eh, hay un par de preguntas también. Vielen eh, eh... Y Elenis Villanueva pregunta cuál es el tamaño mínimo de stacks y el, sí, el, el comercializado es de 3,5 megavatios. Sí, el comercializado es de 3,15, ¿no? 3,5. 15, perdón. Eh, pero sí, sí, eh, pero, el, pero eh, eso está constituido por 7 stacks de 450 kilovatios. Sí. De acuerdo. Ver, eh, pues, es decir, no, también mmm, podemos hacer menos que 3,15. Lo que pasa es que, eh, es decir, si hacemos... 50 megavatios, por decir algo, pues no vamos a módulos de 3,15, sino que el último piquito, a lo mejor, pues son menores de 3,15, son 2,4 o lo que sea. Uh -huh. De acuerdo. Y Víctor Franco pregunta si tenéis desarrollado vuestro propio sistema de control que integre la gestión de todo el BOP. El BOP, entendido, o sea, nosotros, dentro de nuestro alcance eh, de suministro, está todo el BOP. Está el... Está el tratamiento del polishing de agua, está la refrigeración, está la purificación de hidrógeno, está todo, todo eso en cada isla, eh, en cada isla de 3,15 megavatios está todo, in todo integrado y también el sistema de control se ocupa cuando hay multitud de islas para conformar la, la dimensión de la planta que sea necesaria, también controla la totalidad de las islas. El sistema de el, el, el servicio de mantenimiento incorpora eh, aparte del pre, predictivo, preventivo, correctivo, cambio de stacks, hay una monitorización remota en continuo, 24 horas, eh, que avisa y está permanentemente monitorizando un montón de señales internas a los eh, a los electrolizadores para detectar cualquier posible tendencia o, o mal uso o, o mal funcionamiento perdón que, que pudiera llegar a ocurrir. Uh -huh. eh, se nos habían quedado también algunas preguntas anteriores. Eh, no sé cómo vamos de tiempo, si os soy sincero, creo que vamos ligeramente, no hemos, no hemos ido eh, saltando tiempo. Cintia, no sé si, si tenemos que cortar o, o podemos tratar de darle una respuesta rápida. Tú, tú me indicas y si no, damos una respuesta por, por escrito. <laughs> Tú marcas sí. el tiempo, general, perdón. Sí, no, no pasa nada, son cosas del directo. Eh, yo creo que, que bueno, eh, que le podemos mandar estas preguntas que han quedado sin contestar a los panelistas, ¿de acuerdo? Os mandaremos un listado con las preguntas y las personas que las han realizado para que les podáis contestar de manera directa. Lo digo porque, bueno, aún quedan cinco preguntas sin responder, entonces para bueno. Eh, como no podemos responder las cinco pues y ya vamos pasados de tiempo pues mejor hacerlo de esta manera que la audiencia sepa que todo lo que no se pueda contestar en, en directo eh, como comentaba se, se les mandará las preguntas a los panelistas con lo cual ellos os podrán contestar de forma totalmente directa y podrán solventar cualquier duda que tengáis de acuerdo para que no queremos perjudicar a nadie, entendemos que todas las preguntas son igual de importantes, pero bueno, el tiempo es el que es <laughs> y, y a veces pues no se llega a todo desafortunadamente. Pero agradecemos mucho eh, todas vuestras preguntas y os animamos a que, a que sigáis eh, interactuando y, y lanzando preguntas en las siguientes sesiones. Nada, gracias. Adam. Bueno pues muchas gracias a todos y espero que os haya sido de utilidad. Fantástico, muchas gracias a todos. Sí, Muchísima. eh, pues nada, nada, pues Muchísimas gracias, gracias Juan por la moderación y a todos los panelistas. Nada, ha sido okay. una sesión muy interesante. Muchas gracias. 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 Salud. Salud. Perfecto. Pues pasamos ahora a la sesión 3. Esta sesión eh, la voy a estar moderando yo misma. <laughs> Con lo cual, pues bueno, eh, a ver qué pueda ponerlo. Aquí tenemos. Ah, perfecto, aquí tenemos la sesión 3. Eh, pasamos, como decía, a la sesión 3 eh, en la que vamos a abordar la investigación y desarrollo e innovación en electrolizadores y otras tecnologías alternativas para la producción de hidrógeno renovable. Eh, para esta sesión, eh, bueno, contamos con un panel de expertos maravilloso. Eh, digo sus nombres eh, y ya luego que se presenten ellos, pues contamos con Guillermo Figueruelo eh, de la Fundación Hidrógeno Aragón, un muy buen amigo de RENMAD y bueno, eh, siempre aporta mucho valor en todas las actividades en las que participa. Contamos con Xavier Judez, Judez, perdón, no sé si pronuncio bien el apellido. Él es un investigador postdoctoral y viene de Cener. Contamos también con Alberto García, eh, quien es director de proyectos de hidrógeno de Tecnalia, y contamos también con, eh, con Jesús María Lata, quien es el chief technical engineer de Cener, que no es lo mismo que Cener. Puntualizamos Cener con S, que muchas veces da equivoco. Y, y bueno, en esta sesión cada uno de los panelistas. Eh, te, Cuenta con diez minutos aproximadamente para realizar una presentación y al final eh, de, todas, de todas las presentaciones pasaremos al espacio de preguntas y respuestas. Os animamos a que, a que vayáis pues bueno, haciendo todas las preguntas eh, que tengáis para nuestros panelistas. Y bueno, sin más dilación, esta sesión la, la va a iniciar Guillermo. Eh, y bueno, te doy paso, Guillermo. Eh, bienvenido y, como siempre, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación, por tus eh, palabras también, eh, Cintia. Eh... Ah, vale, que me aparecía aquí el mensaje de, Perfecto, de que tenía de... que dejar de compartir <laughs> sí. otra persona. Vale. Y me dispongo yo a compartir mi, mi presentación. Como bien ha indicado eh, Cintia, soy el, el responsable del área estratégica y de desarrollo de negocio en, en Fundación Hidrógeno Aragón. Donde pues, eh, llevo ya trabajando ocho años. Eh... ¿Veis mi pantalla, verdad? Sí. Llevo ya trabajando más de más de ocho años y, y bueno, eh, digamos que hemos tenido o he tenido la oportunidad de disfrutar de un viaje en la electrólisis eh, de tecnología alcalina. Eh que os voy a contar ahora mismo y que podemos definir un poco como uno de los pilares donde se fundamentan las actividades de, de Fundación Hidrógeno Aragón como centro de investigación. También trabajamos muy fuertemente y podéis ver, ver un poco ahí en, en difuminado nuestras instalaciones en inyección de hidrógeno en la red de gas natural, en movilidad porque disponemos de una hidrogenera, en, en temas de, de integración de energías renovables con eh, electrolisis y otros eh, pilotos eh, en temas de valles de hidrógeno, pero yo creo que uno de los, eh, o el pilar más, más potente, es todo el trabajo que hemos realizado en, en electrolisis alcalina. Y es por ello que ese viaje que empezó hace ya más de 10 años nos ha permitido estar un poco en, en el foco. Eh, en 2020 se publicó un, un position paper por parte de de, de Hadron Europe Research y ahí veis un poco los eh, las sinergias que se crean entre empresas entre centros de investigación y tecnológicos en, en tecnología alcalina en el programa Horizon 2020 bueno pues nosotros tenemos desde luego una red muy extensa y, y eso se debe a los trabajos que hemos realizado estamos o hemos eh, participado en más del 75% de los proyectos europeos que versan sobre electrolisis alcalina, financiados por eh, prácticamente en su mayoría por la Fuel Sales and Hydrogen undertaking actualmente conocida como la Clean Hydrogen Partnership, y, y además coordinando casi la totalidad de, de estos proyectos. Eso yo creo que nos lleva a ser una voz autorizada para eh, pues bueno, desgranar un poco eh, cómo hemos desarrollado esa I+.D., en, en estos eh, pues como veis en, en pantalla más de 10 años porque este viaje comenzó en 2011 de la mano y lo vais a ver eh, en las próximas en los próximos minutos de la mano de una serie de socios eh, al final nos hemos eh, eh, juntado para desarrollar este tipo de, de proyectos que fundamental fundamentalmente son son cuatro yht eh, adquirido por eh, Sanfire, eh, hace ya casi tres años, eh, fabricante de tecnología alcalina y actualmente Sunfire, que obviamente utiliza esa, esa tecnología y también es obviamente productor de, de electrolizadores de stacks de alta temperatura. Y Nikon, eh, empresa de, de Zaragoza relacionada con todo el tema de comunicación y control de equipos energéticos. Vito, como un fabricante líder en tema de, de membranas. Y también tenemos IFAN Fraunhofer, centro de investigación alemán, que no aparece precisamente en esta isla, espero que vais a ver repetido en, en las próximas, como un centro de investigación con el cual hemos trabajado muy, muy fuertemente. ¿no? Consecución de, de proyectos y, y de hitos muy um, correlativos, como vais a ver en el cronograma en el de, de a continuación. ¿no? Empezamos con el proyecto Eligrid donde... Se empezó a hablar de un problema. Eh, las membranas de la, del fabricante IHT contenían amianto y ese, y ese, y ese material pues, tenía que desaparecer, digamos, o ser reducido muy drásticamente en, eh, en los próximos años. Con lo cual tenían que eh, pensar en otra forma de fabricación, en otros materiales y básicamente en una forma de poder subsistir en un mercado en el que, obviamente, conocemos que la electrolisis alcalina eh, se ha utilizado durante décadas para otros procesos y en otros eh, sectores, pero que ahora toma un valor diferente en, en la producción de hidrógeno renovable. ¿no? Entonces empezamos a trabajar allí, como veis, unos terrenos medios-bajos, 3 a 5. Eh, con una demostración y una validación de los materiales y de las nuevas membranas que se habían eh, desarrollado en un banco de ensayos que veis en la imagen, que es de escala industrial, que es el propio fabricante de IHT, pero que operamos desde nuestras instalaciones en, en Huesca, en Fundación Hidrógeno Aragón. ¿vale? Ese banco de ensayos eh, lo vamos a ver repetido en otros proyectos y opera hasta 200 kilovatios, 33 bares de presión y 85 grados, con lo cual eh, habla de esa, de esa escala industrial. Eh, a continuación, en 2015, empezamos el proyecto El Integration, que buscaba mejorar precisamente los desarrollos del proyecto anterior. ¿Y que vimos que, que hacía falta para ello? Bueno, pues bajar un poco la escala de, de validación, bajar a un banco de ensayos a escala piloto, que es el que veis en imagen, para poder validar los desarrollos de laboratorio y eh, las eh, mejores opciones que se ven en ese, en ese banco de ensayos, poderlas transmitir al banco, al banco industrial. Aquí vimos en eh, una operación de más de, de 100 horas en este banco de ensayos que la tasa de degradación eh, de la tensión aumentó hasta un 12% y sobre todo que la gestión térmica en, en la celda supone un gran reto. Eh, nosotros diseñamos y construimos este banco de ensayos que veis en la imagen. Y quizás veis que falta algo. Bueno, pues efectivamente falta el stack abajo a la, a la derecha, que es lo único de lo que no disponemos y que eh, está abierto a que cualquier fabricante venga con, con un stack. En este caso el tamaño eh, lo rebajamos de 1600 milímetros de diámetro de membrana a 600. ¿vale? Y las potencias, como veis, también también están ajustadas. Eh, un poco el flujo ¿no? de, de información y, y de trabajo que he comentado. Empiezan los centros de investigación o los equipos de IMAX de, de, de las empresas a desarrollar esos materiales a escala de laboratorio. Pasan a escala del banco de ensayos y posteriormente a una escala industrial para ya poder tener una representación de lo que van a ser luego es que es que, eh, equipos perdón, del multimegavatio, que es precisamente lo que trabajamos a continuación en el año 2017, hasta un proyecto que acaba de terminar, el proyecto de montfort Gris, donde se ha demostrado que los desarrollos que cogimos eh, desde el año 2011 se han eh, validado en nuestras instalaciones y ahora eh, ya se ha podido construir un electrolizador de una escala de multimegavatio, más de tres, en este, en este caso, que está utilizando en esta ocasión un Emprise, eh, un food retailer eh, austriaco, donde ha sustituido el gas natural de las calderas, donde produce o donde hornea pan, por hidrógeno verde electrolítico. Ahí vemos la imagen del equipo, la persona... Que, que está allí es igual eh, e que es el CEO de e Price. imaginaros que es Juan Roig de Mercadona pero en Austria o sea que eh, desde luego que la inversión y el riesgo que ha tomado la empresa es alto pero también el retorno en imagen y en marca que, que le está dando es, es muy relevante y os invito desde luego a a bucear en la en la web porque están haciendo muchas cosas relacionadas también con la movilidad y con la sostenibilidad. ¿no? Desde luego un, un ejemplo a seguir. Aquí como veis llegamos ya a un TRL, un TRL de demostración eh, en un entorno industrial eh, relevante y con una operación eh, continua. ¿no? Pero no solo trabajamos en esa validación, en ese desarrollo de stacks, sino que también nos hemos visto envueltos en otro tipo de, de proyectos. En la Fuel Cells and Hard Undertaking, y en concreto quería mencionar el, el Qualigris donde se desarrollaron eh, unos eh, protocolos estandarizados para eh, este tipo de ensayos en las tres tecnologías de electrólisis de baja temperatura. De hecho, se centró mucho en PEM y en alcalino, mucho menos en aniónico, que todavía eh, no estaba desarrollado o al nivel que puede estar ahora, porque este proyecto empezó en 2017. Y, y nosotros, desde Fundación de Hidrógeno Aragón, eh, fuimos digamos un, una entidad referente para el, eh, la publicación posteriormente por parte de la JRC del eh, protocolo armonizado en Europa, que es un poco el que rige ahora mismo este tipo de ensayos. ¿Y hacia dónde eh, vamos ahora? Bueno, pues eh, con la nueva joint Undertaking, la Clean Hydrogen. Han aparecido eh, varios eh, topics también que nos han permitido la oportunidad de seguir evolucionando y de trabajar con fabricantes que no sean IHT o Sunfire, con lo cual eso valida también que nuestras instalaciones están eh, listas para recibir a cualquier de tipo de entidad que quiera validar su, eh, o, desa o desarrollar su stack alcalino. En concreto, dos proyectos: uno que acaba de comenzar, el High Priel, donde se van a desarrollar diseños avanzados eh, a varios eh, niveles de, de componentes, pero sobre todo destacar que vamos a aumentar la presión de salida del hidrógeno del stack hasta al menos 80 bares, para al menos equipararnos a esa red de transporte de hidrógeno, que en principio trabajaría esos 80 bares, y por consecuente vamos a elevar la temperatura del stack también hasta los 120 grados unos 30-40 grados más de los que estábamos o veníamos trabajando hasta ahora. Y un proyecto que todavía no ha empezado y por lo cual todavía no puedo, eh, digamos, eh, hacer pública toda la información, eh, pero bueno, el objetivo aquí es, eh, es trabajar, eh, desarrollar estas al stacks alcalinos. Sin eh, materiales de, de grupo platino, con un pero alcanzando a la vez un rendimiento similar al PEM. Y aquí lo que vuelvo a resaltar, ¿no? Vamos a tener un tercer fabricante, además, no lo he mencionado antes. En el Hyper-El entra Green Systems desde Dinamarca, y aquí en este tercer proyecto, este proyecto endure, vamos a tener en nuestras instalaciones un stack de un tercer fabricante europeo que viene un poco a refrendar eso que había comentado anteriormente. Y sin más, eh, agradecer eh, vuestra atención y abierto a responder a vuestras preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, eh, Guillermo, eh, por la presentación. Eh, como comentamos, pasaremos a la, a la parte de preguntas y respuestas al finalizar todas las presentaciones. Eh, para así, iremos recopilando eh, todas las que vayan marcando y os las lanzaremos al final. De acuerdo. Pasamos ahora a eh, Alberto García, de Tecnalia, eh, quien nos va a hablar de la tecnología AEM, si sí, <laughs> sí, lo he dicho bien. Al, eh, Guillermo nos ha hecho una exposición, nos ha hecho una presentación acerca de la tecnología alcalina y ahora Alberto pues, pasará a esta otra tecnología. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, Cintia. Gracias por la invitación a este workshop tan interesante. Eh, y un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Espero que sea interesante la charla. Eh, voy a compartir la pantalla. ¿Ya la veis la pantalla? Sí, ahora no. Bien, como os comentaba esta charla, eh, va sobre la tecnología de electrolizadores SAEM. Son electrolizadores de membrana de intercambio aniónico. Eh, las siglas SAEM significan Anion Exchange Membrane. Y es una tecnología relativamente nueva. Ahora os comentaré un poco los detalles, pero se plantea como alternativa a las tecnologías actuales, quizás más maduras eh, de electrolizadores, como son la tecnología PEM o, o alcalina. En cuanto a electrolizadores de baja temperatura, estamos hablando. Dejamos ¿eh? eh, la tecnología SOE que aparte. Me presento también para que sepáis y si queréis contactarme en cualquier momento, porque soy investigador senior y director de proyectos del Departamento de Tecnologías de Hidrógeno de Tecnalia. Tenemos las instalaciones de, de hidrógeno sobre todo en San Sebastián, ¿eh? en España. Y próximamente inauguraremos unos nuevos laboratorios para eh, trabajar con todas estas tecnologías. Bien, entonces, <laughs> hablando un poco sobre el detalle de la tecnología AM, eh, la celda de, de electrolizador AM es, es similar a la tecnología PEM que se ha visto anteriormente. Lo único, el cambio eh, básico es eh, que se utilizan eh, membranas de intercambio aniónico. ¿Mm? En este caso, eh, un poco la base de, de funcionamiento de este electrolizador es que se introduce agua a través de, del ánodo, esa agua atraviesa la membrana y en el cátodo se produce la reacción de HR, de evolución de hidrógeno. ¿Mm? Los OH que se producen... Atraviesan esa membrana aniónica y se eh, recombinan en el catalizador del ánodo para formar el oxígeno y agua. ¿Mm? Algunos de los parámetros de funcionamiento básicos de esta tecnología es, es: primero, es de baja temperatura, estamos hablando de 40, sobre todo 60 grados. Eh, se utiliza una concentración de KOH en el ánodo que es menor que en el caso de los eh, alcalinos. Estamos hablando de. 0,1 hasta 1 molar de KOH. Densidades de corriente eh, son mayores que los alcalinos o, o en el rango, los alcalinos más avanzados ahora en el estado de la tecnología, que es un amperio centímetro cuadrado, si bien debe evolucionar este, este valor. Voltaje típico de 1,82 voltios y la presión, pues actualmente puede, presión de producción de hidrógeno puede estar sobre los 25 bares. ¿eh? También es otro de los temas que debe mejorarse en esta tecnología, que como os he dicho es una tecnología emergente y que tiene muchos puntos a mejorar, ¿eh? que iremos comentando ahora un poco más en detalle. Bien, eh, hay que tener en cuenta que esta tecnología AEM lo que intenta es combinar las ventajas de dos tecnologías más maduras, como son la alcalina o la tecnología PEM. ¿eh? De, en la parte de tecnología alcalina, lo que se intenta es tener o, o asimilar el menor coste de materiales del stack, ya que esta tecnología alcalina, bueno, utiliza básicamente catalizadores que no, no llevan metales nobles ¿eh? al, al trabajar en ambiente alcalino. Y eso consigue que el coste del stack sea más reducido. ¿eh? Esto es lo que se intenta también aplicar en la tecnología EM. Y por otra parte, en la tecnología PEM, bueno, es, eh, diríamos, eh, Copiar un, el diseño de, de configuración de la celda, eh, uso de membranas de conducción eh, iónica, en este caso aniónica para eh, AEM, configuración de Cero gap que al final se mejora la eficiencia de, del electrolizador. También eh, de esta tecnología pues, eh, se copia eh, la posibilidad de operar con cargas variables como cuando se trabaja con energías renovables. También la pureza del hidrógeno es alta en la tecnología de AEM. Presión de salida ya he comentado que estamos hablando de 25 bares, pero con posibilidades de incrementarlo. Y en cuanto al balance de planta, pues es más eh, sencillo que en el caso de los alcalinos, ¿eh? lo cual es una otra ventaja. Entonces combinando todas estas ventajas de ambas tecnologías, pues ha intentado bueno, llegar a esta tecnología que ya os digo que necesita todavía eh, bastantes mejoras, pero que las perspectivas son muy buenas en cuanto a una posible industrialización. Bien, uno de los puntos clave es el tema de los materiales. Es, eh, si vamos a coste y a posible industrialización de la tecnología de estorizadores, es los materiales y los componentes que se utilizan en el stack ¿eh? o, y en el balance de planta. Aquí estamos hablando del stack y en esta tabla lo que intento es mostrar una comparativa de los materiales que se utilizan para las tres tecnologías de electrólisis de baja temperatura eh, para cada uno de los componentes y como resumen bueno he marcado un poco lo, aquellos aspectos que son más críticos tanto en la tecnología pem como alcalino en la tecnología pem es necesario utilizar metales nobles como el iridio para el catalizador del ánodo el platino en el, en el cátodo ¿eh? y, y además el tema es que con pocas posibilidades en este caso de eliminar el iridio. No existen a día de hoy opciones técnicas viables para eliminarlo. ¿no? Después también en los otros componentes como es en la capa porosa, en las placas bipolares, se pues utilizan titanios incluso recubiertos con platino o con oro para evitar la corrosión de estos componentes en el ambiente ácido de, de trabajo. Y en la parte del electrolizador alcalino, pues estamos hablando de trabajar con concentraciones de KOH bastante elevadas, que implica corrosión en los componentes, manejo de este electrolito en el balance de planta más, más complejo. Eh, y por otra parte, eh, el tema del separador, el CIRFON estándar que se utiliza, pues bueno, tiene ventajas para esa tecnología, pero bueno, tiene también sus inconvenientes en cuanto a. A tratar de incrementar la eficiencia del sistema. Entonces, como os digo, la tecnología EM lo que trata es de evitar estos inconvenientes de estas tecnologías y eh, aplicarlo eh, en una nueva tecnología que incluya todas esas ventajas. Vale, pero eh, bueno, primero comentar un poco, ya os digo que es una tecnología todavía incipiente, eh, que tiene mucho margen de desarrollo. Hay unos KPIs que se deben cumplir para que esta tecnología pueda llegar a ser comercial. Reviso algunos de los más importantes. El primero de ellos es eh, aumentar la densidad de corriente a las cuales trabajarán estos electrolizadores. A día de hoy estamos hablando entre 0,5 o 1 amperio centímetro cuadrado. Tienen que alcanzar por lo menos los 2 amperios centímetro cuadrado, acer acercarse más a la tecnología PEM. La temperatura de, de operación se habla de que a futuro puedan llegar a trabajar a 80 grados para aumentar la eficiencia. Eso in, implica también aspectos de durabilidad de, de los componentes. El tema de la presión de trabajo, ya he comentado, llegar a, a tener 70 bares de presión de salida del, del hidrógeno. En cuanto a la vida del stack, la durabilidad... Eh, es algo crítico, este es el principal eh, problema que tiene esta tecnología, la durabilidad. Actualmente estamos hablando de que pueden ser unas 5.000 horas. Entonces, la estimación para compararse con las otras tecnologías, eh, Alcalina o PEM, eh, a futuro, pues es llegar a las 80-100.000 horas de trabajo, que puede ser algo eh, normal a futuro para estas tecnologías. Y después, claro, los costes, ¿no? Los costes también... A día de hoy, pues el coste, como apenas hay eh, eh, unidades comerciales, pues no está claro. También lo que se plantea es a futuro, pues incluso poder eh, mejorar a PEMA Alcalina y llegar a valores del orden de 100 dólares por kilovatio. Vale, entonces si vamos un poco al detalle de cuáles son los retos eh, de esta tecnología, el primero y crítico es aumentar la durabilidad. ¿eh? Aumentar la durabilidad del stack. Hablamos de las 5.000 horas, eso es mmm, aplicación industrial, es imposible. Eh, bueno, entonces el tema sobre todo viene de la membrana. La membrana eh, de conducción aniónica se degrada durante la operación por temas químicos, eh, básicamente. Entonces, bueno, esa degradación hay que minimizarla. También los catalizadores se degradan durante la operación, por los temas que tienen que ver con la durabilidad. Y si, sobre todo, se quiere trabajar a temperaturas mayores, pues ahí tenemos un eh, aumento eh, de la degradación que se debería eh, controlar. Después, en cuanto a la eficiencia, bueno, son necesarios también nuevos catalizadores que tengan mayor actividad catalítica. Tenemos claro que no se van a utilizar metales nobles. Estos catalizadores deben tener una elevada superficie específica para ser más activos. Ello puede implicar también el empleo de nuevas tecnologías de aplicación de estos catalizadores para conseguir estas especificaciones. Y después, en cuanto al tema de costes, bueno, eh, también, eh, si bien en general los materiales que se utilizan son más baratos que en las otras tecnologías, bueno, se utiliza níquel, que es un material crítico. Entonces, todas aquellas posibilidades que haya de eh, reducir el uso de este níquel, quizás con aceros inoxidables, pues puede ser uno de los temas a, a desarrollar. También los procesos de fabricación de los componentes del stack necesitan su, su optimización. Ahí pongo como ejemplo eh, ir a procesos de CCM, donde el catalizador se aplica sobre la membrana en vez de sobre el electrodo como se viene haciendo actualmente. Y después, en cuanto a diseño del stack, ¿eh? al haber diferencia con, en funcionamiento con el, el sistema PEM, en este caso también hace falta desarrollar eh, bueno, eh, stacks donde se optimice todo lo que es la regulación y el transporte de los fluidos, de los gases, del agua, entre los componentes. ¿eh? Para ello el tema de la simulación, de la modelización, pues es crítico también. Bien, bueno, yendo un poco al detalle de la membrana, que es el componente crítico en cuanto a la durabilidad de, de esta tecnología, estamos hablando de membranas de espesores entre 30 y 60 micras, ¿eh? quizás más hacia 30 se tiende ¿eh? para eh, aumentar la conductividad de los iones. Después tiene que tener una permeabilidad elevada al agua, pero no debe hincharse, no debe retener ese agua ¿eh? para evitar cambios dimensionales debe tener baja permeabilidad al agua. Las propiedades mecánicas son críticas también, sobre todo si hablamos de eh, stacks o de celdas presurizadas. ¿eh? Entonces, la, la membrana tiene que aguantar esas condiciones. Y después, claramente, la degradación química. ¿eh? Hacen falta formulaciones de membranas eh, que aguanten esas condiciones eh, de funcionamiento, sin degradarse. Aquí presento, bueno, para que tengáis en un vistazo cuáles son las compañías que están trabajando en membranas o que ofrecen membranas. Hay alguna más también: eh, Fumatec, Tokuyama, Ionomer, Dioxide Materials. Eh, pero en general, como comento, todavía queda. Bueno, mucho trabajo de, de investigación en desarrollo de nuevas membranas o de mejorar las membranas aniónicas que existen actualmente. Para ello se está trabajando, por una parte, en la estructura base de, de estos polímeros, que es lo que aporta la estabilidad metal, me, mecánica, y por otra parte, en la parte catiónica de la, de la membrana, que da el transporte iónico y que debe ser estable también en las condiciones de trabajo. Entonces, esta combinación de diferentes estructuras, diferentes eh, componentes cationicos, bueno, da mucho juego para tener formulaciones nuevas eh, de membranas. En cuanto a catalizadores, pues también hay eh, un amplio rango de catalizadores que se vienen utilizando o, o investigando para esta tecnología de electrolisis. Al contrario que en el en medio ácido, que básicamente tenemos los metales nobles, en medio eh, básico tenemos diferentes formulaciones, sobre todo basadas en níquel, cobalto. ¿eh? Y a día de hoy quizás las formulaciones basadas en níquel, hierro, óxidos de níquel, hierro, pues son los que tienen más bajos sobrepotenciales y es una de, de las líneas principales de investigación en estas tecnologías. ¿sí? Ya he comentado también... Eh, que la aplicación de estos eh, catalizadores se puede hacer por diferentes técnicas. La investigación para optimizar eh, la aplicación de esos catalizadores por estas técnicas, pues también es un campo de investigación actual. Eh, y al, al igual que el tema de la aplicación del catalizador sobre la, la membrana. Bien, y bien, aunque estoy hablando de investigación relativamente básica en electrolizadores AEM, es verdad. Ya hay un suministrador, por lo menos eh, conocido. Hay algunos más pequeños que empiezan a ofrecer también esta tecnología, sobre todo tenemos a Enapter, la empresa italiana, que ya ofrece un sistema de un megavatio eh, con, eh, container, eh, con unas prestaciones que aseguran que son bueno buenas para lo que es la tecnología AEM. Pero aparte existe un interés ya importante de, de otras empresas en esta tecnología. Tenemos, por ejemplo, la empresa Verdalgine, empresa americana, donde ya están invirtiendo empresas importantes y, y que tiene eh, como objetivo lanzar eh, un equipo industrial de 20 megavatios. ¿eh? Estamos hablando ya de industrializar a, a gran nivel. Y otras empresas como Sunfire, por ejemplo, también están entrando en la tecnología para... Poder ofrecer industrialmente electrolizadores AM, en, en según ellos, un corto plazo de tiempo. y Ya por finalizar, ya os he comentado que esta bueno, es una de las apuestas de Tecnalia en cuanto a desarrollo de tecnología, de producción de hidrógeno, tecnología AM, y actualmente tenemos en marcha dos proyectos europeos. Uno es el proyecto Sustaincel donde estamos trabajando en el desarrollo de nuevos catalizadores para este tipo de electrolizadores AEM, minimizando o reduciendo el uso de materiales críticos e intentando mejorar las prestaciones al final de la celda. ¿no? Y por otra parte, tenemos un proyecto eh, que lideramos, Clean High Pro, que es un Open Innovation Testbed eh, de cuatro años de duración que acabamos de, de comenzar. Y eh, donde eh, lo que se pretende, se pretende es crear plataformas para dar servicio a empresas en electrolisis en el futuro. Y Tecnalia, en concreto, estamos desarrollando junto con Mondragon Assembly una planta, una línea piloto para la fabricación de stacks eh, de tecnología AM. ¿eh? Y después el testeo también de estos electrolizadores AM en ¿vale? Bien, y esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y abierto a cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Alberto, por tu presentación. Lo que decimos al final de todas las presentaciones pasaremos a, a las preguntas y respuestas que lance la audiencia. Y bueno, ahora pasamos a, con Xavier. Juder de Cener con C y él nos, va, él nos va a hablar acerca de la tecnología SOEC, que ya nos han comentado en la sesión anterior, ya han estado hablando pues, bueno, de esta tecnología en fase comercial, pero Xavier nos va a dar eh, más conceptos acerca de qué punto se encuentra ¿no? a nivel de investigación y desarrollo. Bienvenido, vale. Javier. Muchas gracias. Eh, ¿Me oís y me veis bien? Vale, pues muchas gracias Cinta, eh, Cintia por la presentación y por supuesto por la invitación a, a, parte, a formar parte de este, de este workshop. Eh, como has dicho, voy a centrar mi charla en un poco en el estado del I+.D. e innovación de los electrolizadores de óxido sólido, los SOEC. Entonces, eh, para describir qué es un electrolizador SOEC, me gustaría irme un poco a, a la base, ya una base que todos sabemos, pero a repasarla, que es que existen diferentes vías para el desarrollo... De, de la electrólisis del agua. Entonces, los materiales que empleemos en esas celdas de electrolisis determinarán el mecanismo y, por supuesto, las condiciones en las que sucede esta reacción. Entonces, eh, si nos vamos a, al si comparamos alcalino Pemi-SOEC, vemos que en, en el caso de la tecnología SOEC, eh, las semirreacciones por, mediante las que se da la reacción se genera el ion óxido, que es el que se tiene que transportar a través del electrolito. Por lo tanto esto hace que debamos emplear óxidos sólidos cerámicos que sean conductores de sillón óxido. Esto también nos determina la temperatura de trabajo, que son 650 grados, ya que no existen óxidos sólidos que den con, eh, conductividades competitivas por debajo de esas temperaturas. La electrólisis SOEC eh, es una tecnología en desarrollo, pero con primeros productos comerciales, por supuesto, y tiene eh, pues, ventajas y ciertos inconvenientes o retos. Eh, las ventajas que tienen, una de las ventajas es la alta eficiencia. El hecho de trabajar a alta temperatura hace que la termodinámica y la cinética de esta reacción se vea favorecida, por lo tanto, la eficiencia de este sistema sea mayor que la de sus competidores. También, al, al verse favorecida la reacción, se puede dar esta sin la necesidad de emplear catalizadores de metales eh, preciosos como cobalto, platino y iridio, como las otras tecnologías. Además, eh, esta tecnología eh, puede funcionar de manera reversible. El mismo, el mismo electrolizador, el mismo stack, el mismo sistema puede trabajar eh, indiferentemente en modo electrólisis o en modo pila. Eh, además, eh, aunque no me voy a centrar tampoco mucho en esto, el hecho de trabajar a alta temperatura permite también hacer la propia coelectrólisis para la producción de combustibles sintéticos. En un stack SOEC se puede hacer coelectrólisis de agua y CO2 para generar gas de síntesis que será el precursor de estos combustibles sintéticos. Por supuesto, también eh, el, el propio hecho, en, 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 en cuanto a los retos, el propio hecho de trabajar a alta temperatura es un inconveniente. ¿Por qué? Porque acelera los procesos de degradación. Por eso eh, en la tecnología SOEX se reportan tiempos de... Se reportan eh, tiempos de operación menores a las 10.000 horas mediante que en, PMO, me, me, eh, en contraste a PEMO alcalino, que, que reportan entre 20 y 60.000. Además, esto también genera un mayor coste de inversión. Al final, los sistemas son más complejos, todo el tema auxiliar tiene que estar preparado para trabajar a alta temperatura. Y esto, a su vez, ha hecho que el, el TRL, el, el, el nivel de madurez tecnológica, sea menor. Por eso, por ahora, el CAPEX de esta tecnología es aún mayor. Entonces, ¿el I ⁇ D en qué se centra? Pues sobre todo en hacer frente, se, se centra en trabajar para hacer frente a estos retos. Por supuesto, a mí me gusta destacar que las ventajas del SOEC, de las ventajas inherentes del SOEC también son súper atractivas. Por supuesto, el I ⁇ D se centra también en fomentar los aspectos que he comentado como ventajas. Pero bueno, la charla de hoy la quería enfocar un poco a los retos del I ⁇ D en hacer frente a estos, bueno, en hacer frente a estos inconvenientes. Pues respecto a la degradación, lo que he dicho, la necesidad de operar a altas temperaturas acelera los procesos de degradación de los materiales, tanto los electroactivos como los auxiliares. Los materiales eh, que se emplean en la tecnología SOEX son, son materiales cerámicos, son eh, perovskitas para el electro de aire, eh, cermets para el electro de fuel y el electrolito de, de ISZ. Estos materiales, eh, si bien están establecidos y su rendimiento es relativamente bueno, eh, también sufren procesos de degradación por delaminación, reacciones no deseadas entre capas, difusión catónica, aglomeración catiónica, aglomeración, pasivación, etc. Sin embargo, eh, estos son temas que tienen solución. Eh, se han propuesto para solucionarlos, se han propuesto nuevos materiales, se ha propuesto el uso de capas protectoras. Por ejemplo, en la imagen de la derecha vemos que eh, eh, entre la capa de ISZ y el SCF se ha puesto una capa reductora de GDC. Esto es porque esas capas sufren reactividad entre ambas. Entonces, sí, podemos, podemos añadir una capa protectora entre esas dos y reducir esa reacción indeseada. Entonces, con esto quiero destacar que la IMASDES ha estudiado y comprendido estos fenómenos durante décadas y ha propuesto materiales y mejoras que han permitido exceder los tiempos de operación de esta tecnología hasta actualmente las 10.000 horas. También me gusta siempre destacar que la, el tema de la degradación se ve acentuado cuando se trabaja en modo electrólisis por la mayor presencia de vapor de agua, pero que en sistemas que han operado eh, indiferentemente en ambos modos, en modo pila y en modo electrolizador, se han llegado a alcanzar las 40.000 horas de, de funcionamiento. Respecto a los componentes, eh, a la hora de montar un stack se emplean sellantes eh, de diferentes familias o interconectores con, por ejemplo, aceros inoxidables ferríticos o como, como se puede ver en las, en las imágenes. Estos componentes eh, pues también sufren degradación por fugas, pérdida de estabilidad mecánica, pasivación, vaporización del cromo, pero bueno, también hay soluciones como, por ejemplo, parece muy interesante el uso de sellantes compuestos. Al final, aunas las ventajas de dos familias de sellantes y haces un sellante que tiene unas, unas, unas propiedades muy competitivas. Por ejemplo, el uso de otras capas protectoras más allá del cromo o en los interconectores, lo que vienen, pueden ser capas de perosquitas, espinelas, etc. Entonces aquí siempre también me gusta destacar que mientras que hace una década el foco se ponía en los materiales activos, o sea, en la anterior diapositiva, cada vez existen más estudios que se centran en la mejora de, los, de estos componentes auxiliares, debido a que cada vez esta tecnología tiene TRLs más altos, cada vez se construyen más stacks y cada vez se ven más problemas eh, que, que, que surgen cuando llevas realmente a la práctica a operación estos, estos prototipos. Eh, respecto al mayor coste de inversión, lo que he dicho antes, el menor desarrollo tecnológico y la mayor complejidad de los sistemas hacen que el CAPEX aún sea mayor que la de sus competidores. Sin embargo, también en este sentido existen diversos estudios que eh, permiten identificar las contribuciones de cada componente al coste total del sistema e identificar en qué áreas actuar. Por ejemplo, en la gráfica de abajo vemos que de un stack se estima que más o menos un 60% del coste del stack viene de los materiales. Dentro de esos materiales, en la gráfica de arriba vemos que los interconectores casi suponen un 10%. Entonces, esto es un coste relativamente elevado para un material interconector que digamos que es inerte químicamente. Entonces... Eh... Si pudiésemos reducir ese coste, eh, su contribución al coste total sería bastante importante. Entonces, por ejemplo, se está est explorando la fabricación de interconectores por vías más económicas. Actualmente estos interconectores se, pueden, se suelen fabricar por mecanizado o por etching químico. Si pudiésemos emplear el estampado, que es una técnica bastante desarrollada en la industria y muy barata, podríamos reducir significativamente el coste de, de estos elementos. Eso es simplemente un ejemplo. Eh, también me gustaría destacar que, que, bueno, que aunque todavía la tecnología no se encuentra en una fase de comercialización y despliegue tan extensa como pueden ser los alcalinos o los PEM, ya tenemos TRLs altos, eh, alrededor de 5 o 6. Entonces también existen multitud de estudios que ya se centran en, su, en la implementación, operación y optimización a nivel del sistema. Por ejemplo, abajo a la izquierda tenemos el diagrama de flujo y diseño de un sistema SOEC de 20 kilovatios, un, un sistema real que se ha diseñado y se ha construido. Y a la derecha tenemos un est otro estudio de la respuesta a un sistema SOEC a cambios de consigna, un sistema SOEC real a cambios de consigna de producción de hidrógeno. Este sistema lo que se ha dicho, bueno, si la consigna de producción de hidrógeno pasa de 75 a 200 y tienes que verter este hidrógeno a la red, ¿cómo vas a responder? Entonces, bueno, eso, aquí se determina qué tiempo necesita para adaptar ese hidrógeno a la calidad y demás para vertirlo a la red. Entonces, quiero decir, que ya hay, ya hay estudios con casos reales. Eh, a mí personalmente una forma muy efectiva de ver la dirección en la que debe dirigirse el I.D. es consultar las convocatorias europeas que salen eh, anualmente por el Clean Hydrogen Partnership. Esto permite identificar qué aspectos se centra o se debería centrar el desarrollo, niveles de TRL actuales que manejamos y KPIs en términos de rendimiento, eficiencia y demás. Entonces, bueno, si pongo un ejemplo, una, una call que salió específicamente de óxido sólido, de SOEC habla ya de, de, de temperaturas intermedias, lo que quiere decir que habla de, de reducir un poco esa temperatura de operación de uso. Eh, obvia, esta, esta es una convocatoria de TRL24, un TRL un poco más bajito, y bueno, que se centra en, en arranque rápido en menos de 240 segundos, como siempre, pues nos, nos determina qué densidad de corriente queremos llegar, pero también lo que he destacado antes, pues intentar reducir el, el ratio de gradación, intentar reducir el CAPEX, esos son los dos principales retos. Eh, también quiero destacar que existen, existen calls con TRLs más altos, donde se, de 4 a 6, donde se, se nombran eh, stacks en modo pila de, de 100 a 250 kilovatios, o sea, ya de mayor tamaño, incluso que puedan funcionar con combustibles diferentes a, al hidrógeno. Entonces, brevemente, para ceñirme al tiempo, eh, me gustaría hacer unas breves conclusiones que son que la tecnología SWEC posee pues, un enorme potencial debido a sus características diferenciales. Alta eficiencia, reversibilidad y posibilidad de electrólisis También, sin embargo, existen retos aún a solventar, eh, sobre todo reducir la degradación y el coste de capital del CAPEX. Eh, aún así, eh, hay mucha gente trabajando en esto y ya existen diversas estrategias para hacer frente a estos retos a todos los niveles, en los materiales, componentes, sistema. Entonces, también me gusta siempre destacar que, pese a que aún existen limitaciones y retos a solventar, ya hay. Ya tiene un alto nivel de desarrollo tecnológico y ya existe en primeros prototipos comerciales. Entonces, bueno, eh, hay trabajo, pero, pero ha habido grandes avances estos últimos años. Entonces, con eso, eh, muchas gracias por vuestra atención y nada, quedo eh, abierto a preguntas eh, posteriormente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Xavier, por, por este overview de eh, todo sí. el tema de investigación y desarrollo en esta tecnología. Eh, bueno, ya hemos analizado la tecnología desde el punto de vista de investigación y desarrollo, la tecnología alcalina, la tecnología AEM, la de óxido sólido, y ahora vamos a pasar con eh, Jesús Lata, que viene de Sener, con ese, y él nos va a hablar acerca de eh, generación de hidrógeno renovable mediante el uso de microondas, su concepto y ventajas competitivas, con lo cual ahora nos movemos al área de. Tecnologías alternativas a la electrólisis. Pues bueno, bienvenido Jesús, te damos paso. Muchas gracias, buenos días, muchas gracias por, por la invitación y espero que bueno, este, este, este planteamiento un poco distinto nos bueno, ayude quizá a abrir el abanico en este caso de, de la generación de hidrógeno. Aprovecho sin más, eh, que, que quizá aparte de hablar de otro, de otro concepto bien distinto, más disruptivo, eh, bueno, pues quizá la aproximación, eh, en este caso, viniendo de SENER, eh, quizás soy el único de los panelistas en este caso, eh, bueno, eh, desde, desde un planteamiento de empresa y voy a tratar de dar un enfoque distinto, ¿vale? Distinto, complementario, pero diferente, ¿no? SENER, eh, bueno, no sé si alguno lo conoce, pero bueno, está en la página web, pero bueno, eh, es una empresa de ingeniería y de construcción muy tecnológica, una empresa privada. Eh, la primera firma como, como ingeniería que se fundó en España en 1956, ¿vale? Y hacemos muchos temas de aeroespacial, eh, movilidad, energía, eh, bastantes temas. Dentro de energía, pues desde termosolar, plataforma flotante offshore y dentro de, de, pardon, de, 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 de economía circular y dentro del hidrógeno, pues abordamos bastantes cosas en toda la cadena de, de valor, ¿vale? Y el concepto que yo quería tratar aquí, aparte de la solución, es que, bueno, pues que la sociedad, el cambio climático, la... el mundo nos está demandando soluciones. Y el enfoque un poco desde empresa, y en este caso siendo una empresa muy tecnológica, con más de 3.000 personas, eh, más de mil eh, millones de euros de, de, de facturación anual, bueno, eh, nos, nos obliga un poco, y creo que el mundo también nos reclama, a considerar... Eh, no solamente la parte científica que es fundamental sino que el tiempo es oro, ¿vale? El tiempo es oro. Necesitamos hidrógeno verde, masivo, seguro y competitivo. Si no, cualquiera de estas tecnologías, incluida esta del microondas, pues se quedará ahí, ¿vale? Y no se trata de correr, se trata de, de dar saltos, de dar saltos bien pensados y saltos de gigante. Porque si no, efectivamente, cuando yo escucho hablar, y disculpadme eh, por ser un poco ahí del 2050 y demás, pues señores, que no. Que tenemos que hacer otras muchas cosas, donde todos somos complementarios y todos tenemos que colaborar para llegar a esto, ¿vale? Voy a hablar en este caso, yo soy el Chief Technical Engineer de ingeniero de Sener en la parte de energía, y decía, voy a tratar de hacer una aproximación distinta con otra tecnología, que es la generación de hidrógeno renovable mediante el uso de de microondas, vale, que es distinta, vale. Es una nueva ruta electroquímica de disociación del agua vía una reducción directa de un material eh, sólido por microondas, vale. Cuando sabéis que la molécula del agua es muy difícil de romper, necesitaríamos 2000-3000 grados, salvo que lo empecemos a activar. Hemos hablado del SOEC o en este caso si lo haces con concentración eh, solar, pues con un material catalítico pues necesitas del orden de 900 grados, 1000 grados, vale. Aquí la gracia o el quiz es conseguir, mediante esta activación con microondas, hacerlo a temperaturas del orden de 200-300 grados, el cual tiene mucho potencial y es eh, bueno, pues, pues muy interesante. Es una trilogía patentada, está en un TRL bajo, es una prueba de concepto exitosa, eh, exitosa a escala de laboratorio en las instalaciones de los institutos ITQ e ITACA, que pertenecen, bueno, uno de ellos pertenece al CSIT a la Universidad Politécnica de Valencia, el otro a la Universidad Politécnica de Valencia. Y en estas imágenes, quizá estaría bastante claro lo que es el concepto, ¿no? Al menos el concepto, digamos, eh, que se produce en dos pasos, ¿no? Yo activo ese material catalítico, eh, ese material sólido, que es un material muy concreto, lógicamente a través del microondas y consigo reducirlo no eliminar esa parte de oxígeno se queda en una posición en una configuración inestable si oxígeno lo, lo saco pues con una corriente de nitrógeno incluso con aire como tenéis un poco en esta figura en esta figura de central es una cinética muy muy rápida no eh, si estoy trabajando en un lecho en un lecho fijo evidentemente tengo un salto de conductividad eh, eléctrica que es lo que permite a una temperatura de disparo que sea capaz de, de reducirse. Y en, una siguiente, en un segundo paso lo que hacemos es paramos el microondas y metiendo una corriente de vapor de agua, eh, ese, ese material es tan ávido que es capaz de captar ese oxígeno y soltarte el hidrógeno, ¿vale? Esa prueba de laboratorio y ese ciclado se ha hecho y evidentemente hay que pasar, y ahí hay un erial de una prueba de laboratorio y es donde suelen eh, muchas veces fallar las cosas o tardar mucho a, evidentemente... Eh, Concepciones de plantas industriales. ¿vale? Ahí, ahí queda mucho, ahí hay mucha ingeniería que hacer y muchas de las grandes ideas eh, bueno, se quedan ahí porque esa, esa parte, que es un poco una de las funciones que, que, que trata de hacerse en él, siendo una empresa tecnológica y lo que trata es de dar soluciones al mercado, trata de hacer. Entonces, los, hemos planteado en hacer una evolución hacia un demostrador tecnológico para desarrollar, viabilizar esa tecnología, despejar riesgos, afianzar KPIs pero siempre desde el principio desde una concepción de planta industrial. No crecimiento científico paso a paso. Visualizamos la planta, miramos sus límites, tratamos de entender dónde están y tratamos de luego ir hacia atrás. Es decir, con un norte que es esa planta industrial con conceptos de escalación e industrialización desde el principio que nos permite dar esos saltos de los que estamos hablando y no que pues, tardemos. Eh, pues mucho más tiempo del que quisiéramos tener y necesitamos para, para abordar esa tecnología. Bueno, es una tecnología disruptiva, decíamos, la generación de hidrógeno verde se hace mediante esa reducción directa de un material sólido muy concreto por microondas, temperaturas muy bajas, no necesita agentes químicos reductores ni contactos eléctricos. Eh, bueno, ¿qué buscamos? Evidentemente tiene más aplicaciones, las he mencionado ahí. Pero en este caso, esa producción de hidrógeno vía esos ciclos electroquímicos de baja temperatura, ¿no? Por microondas. Esto no es electrólisis. Nosotros también, como SENER, estamos en otras, en otras actividades de electrólisis, pero esto es diferente. Yo creo que en esta gráfica que tenéis aquí se ve bastante bien. Tendríamos abajo la temperatura, la potencia en microondas, la generación de hidrógeno y oxígeno, ¿vale? Veis que se produce una temperatura de disparo según estoy activando el microondas, ¿vale? Primero genero en una cinética muy rápida el oxígeno y después con el microondas apagado. Si estoy en un lecho fijo, género el, el hidrógeno. Veis que hay un ciclado muy bueno en esas pruebas, de tal manera que eso, en, una, en un ciclado continuo, sin degradación, tendrían. Evidentemente, esto se puede reducir y nosotros ya tenemos un planteamiento de migrar al lecho móvil para trabajar en continuo. Esto es un lecho fijo que estoy arranco paro, arranco paro. Bueno, el concepto está, hay que trabajar mucho y ahí tenemos un desarrollo bastante potente porque la oportunidad o la necesidad es desarrollar y esta es una más tecnología novedosa con previsión de mejorar los kpis de generación de, de hidrógeno renovable los veremos ahora un poco pero la, potencial, la potencialidad de esta tecnología es muy muy elevada ¿eh? para ser capaz de superar a todos los tipos de electrólisis ahora lo comentamos un poco evidentemente llevándola como esperamos, eh, a buen puerto. Pero tiene otras aplicaciones, almacenamiento de energía renovable, eh, producir eh, biocombustibles, cargas instantáneas de batería, la propia producción de, de oxígeno, que ahora mismo la estás quitando, pero hay aplicaciones, por ejemplo, en espacio, donde el oxígeno es, es vital ¿no? para, para la vida. ¿no? Es escalable y modulable porque estamos trabajando en ello y porque lo es intrínsecamente. No, no necesita membranas, eh, ni agentes químicos, ni contactos no utiliza ese material, eh, materiales críticos, ¿vale? Evidentemente hay diferentes tipos de cerias, de ferritas, pero sin materiales críticos no hay posibilidad de mezclado de oxígeno al hidrógeno, porque se produce en sitios distintos o en instantes distintos o en ambos dos, ahí no hay posibilidad de mezclado, es inherente a la tecnología, es una ventaja también muy grande, y nuestro objetivo es disponer de un producto de tamaño industrial equivalente a los resultados de 5 megavatios en cuatro años. ¿Cómo? Bueno, vía una hoja de ruta muy trabajada, muy bien pensada, muy sólida, a través de un desarrollo tecnológico que ya hemos iniciado, ¿vale? Con esa viabilidad de la planta industrial, mediante un prototipo demostrador a dos años vista, que incorpore esa tecnología suficiente para permitirnos migrar de manera directa a un equipo comercial sin prototipos intermedios, ¿no? De tal manera que podamos dar esos saltos que la sociedad nos está, nos está demandando en cuanto a su integración con energías renovables, pues es superior, porque lógicamente es uno de los temas que, que se busca, tiene una dinámica muy, muy rápida, de tal manera que, porque todo el tratamiento del microondas es, es volumétrico, ¿no? Todo ese proceso de reducción y luego de oxidación es sobre todo el material. Podría resumir aquí muy rápido algunas de las ventajas, sobre todo las más relevantes, algunas las he mencionado. Pero bueno, eh, tecnología disruptiva, sin contactos, ni agentes químicos, ni membranas, no mezclado de oxígeno y hidrógeno, tiene una eficiencia potencialmente superior de electrolizador SOEC, pero a unas temperaturas de 200, 300 grados, depende del material, muy baja, con un capes muy bajo, inferior a cualquier electrólisis de todas las de baja temperatura, con un UPES que solemos relacionarlo con, con la electrólisis porque tengamos una referencia, pero mínimo, eh, no necesita mantenimiento el Microondas es, es fiable, el material no se degrada. La posibilidad de vaporizar desde agua de mar. Hay que vaporizar, pero no necesitamos esa pureza como en otro tipo de, de esto, como, como, como requiere. En este caso, pues directamente quitamos la parte de salina y podríamos vaporizar. Las variaciones de carga y arranque son extremadamente rápidas y la vida pues es muy elevada porque no se infieren, no se infieren degradaciones. ¿vale? Hay más ventajas pues dada la modularidad y simplicidad de las unidades de producción es técnica y económicamente pues superior, permite esa deslocalización y descentralización de producción de hidrógeno adaptada a sus necesidades concretas, las temperaturas son ajustables, la configuración es sencilla, con lo cual toda esa integración con procesos industriales existentes o plantas con calor renovable, solar, biomasa geotérmica o con excedentarios de calor o vapor residual pues es muy fácil, muy útil y además permite maximizar notablemente la eficiencia global, ¿no? la eficiencia energética. Son equipos más simples, eh, ya lo hemos mencionado, libres de materiales críticos, no generamos ningún residuo, el residuo es el, el oxígeno. Evidentemente aliviamos todas las limitaciones operativas de las celdas electroquímicas, pues que no necesitamos contactos ni electrolitos, es una activación directa sobre el material, capacitación a rango completo, pues instantáneo cargas parciales y bueno, en esa comparativa con electrólisis pues prestaciones superiores con un coste operativo muy bajo, sin, sin, sin problemas de durabilidad ni de degradación creo que en esta, en esta transparencia quedaría bastante, bastante claro, bastante resumido eh, los KPIs que inferimos hacia una planta industrial, ahí veis que son tres tablas, es un resumen creo que bastante, bastante directo en la de la izquierda tenemos la prioridad y está puesta esa prioridad muy bien pensada: producción, tamaño, consumo, el objetivo y, evidentemente, una pequeña comparativa con la el electrólisis. Prioridad: producir dos toneladas de hidrógeno al día en un módulo de estos. Es un redor volumétrico. Tamaño: 5 megavatios, escalable y modularizable. Consumo energético: menor que 40 kilovatios hora por kilo de hidrógeno. ¿no? Por qué? Porque el microondas lo utilizaremos solo para activar los precalentamientos del material hasta temperatura de, de disparo. Los utilizaremos mediante un medio convencional y además en ciclo cerrado. Simplemente será compensar pérdidas térmicas y el microondas para lo que tiene que trabajar. Una de la eficiencia LHV muy alta del 84% es la del SOEC a temperatura alta 850, como decía mi compañero, algo menos pero alta. Cuando el microondas, en este caso, lo hacemos con temperaturas muy, muy bajitas. Un CAP es inferior a 200 euros por kilovatio, menor que la electrólisis más barata. OPEX muy bajo, lo ponemos como comparativa, pero es inferior, no, no hay degradaciones. El calentamiento en segundos es casi instantáneo, el arranque en frío, pues de nuevo, el más rápido. Y la vida, pues aquí la vida es mucho más alta, hemos puesto mayor que pero no se infieren problemas en un caso extremo que es bueno, vamos a cambiar el material porque ha habido algún tal eh, a los ocho años, bueno, pero realmente eh, la potencialidad de esta tecnología es muy, muy alta. Retos, pues muchos. Termino ya enseguida. ¿eh? Bueno, eh, evidentemente muchos, pero con un planteamiento bastante, bastante claro en lo, que, en lo que hay que hacer. El material catalítico, pues evidentemente todo lo que sea reducir su temperatura de activación, aun siendo ya baja pues lógicamente va a ser una ventaja adicional, ¿vale? Incrementar la capacidad del material para la producción de hidrógeno con microondas va inherente a los aditivos de ese material catalítico, ¿no? Y su vida en términos de estabilidad y ciclabilidad. por bueno, caracterizar el material también adaptándolo para su en su formulación para una correcta fluidificación, porque una de las opciones más claras para trabajar en continuo es pasar al hecho, al hecho móvil. También hay soluciones en hecho fijo, pero evidentemente eso daría un potencial adicional. En el propio sistema microondas, lógicamente todo el sistema eh, requiere hacer un diseño compacto de la cavidad de microondas, focalizado la energía sobre el material y no sobre otras partes, y que esa estructura que contiene el material activo, tanto para el hecho fijo como para el hecho móvil, actúe donde tiene que actuar. ¿no? Y en el BOP... Estos auxiliares, el balance of plan, evidentemente también tienen su peso y nunca hay que desdeñarlas. ¿eh? Asegurar el tratamiento eficiente del calor residual, toda esa separación y purificación del hidrógeno, la recirculación del vapor de agua, porque todos esos elementitos van sumando y son cruciales para al final conseguir maximizar la eficiencia energética global. Bueno, por resumir. En conclusiones, al menos una pequeña pincelada de esta tecnología en la que tenemos, con la que tenemos mucha ilusión nos, eh, pensamos que, que puede suponer una revolución energética, esta tecnología irruptiva y para la descarbonización industrial es un proceso radio casi instantáneo y simultáneamente en todo el volumen, lo cual eh, le genera mucha, mucha potencialidad y mucha bondad al respecto tecnología que es potencialmente superior, evidentemente lo tenemos que demostrar, pero los KPIs Establecidos, están ahí a todos los tipos de electrólisis. Y, bueno, a través de cuál es el medio, ¿Eh? a través de esa, de esa capacidad multidisciplinaria, de multidisciplinar que tenemos en Xener. bueno un desarrollo tecnológico robusto. A dos años, vía, vía ese prototipo que comentamos, que al final van a ser varios, con eh, una tecnología para permitir esa migración mediante una hoja de ruta pues muy trabajada, con puntos de decisiones tempranos que nos ayudan a fiabilizar. A modular, a reorientar incluso el avance del desarrollo a partir de un norte muy, muy claro y muy definido. ¿vale? Y podría quizá concluir, eh, no sé cómo he ido en tiempo, Cintia, que, bueno, que todos, todos tenemos grandes retos para poder producir hidrógeno renovable de manera fiable, masiva y fundamental, competitiva. Oye, el hidrógeno a 8 euros el kilo. Señores, da igual. Nos habremos divertido mucho. Eso no es una solución. ¿eh? Y al menos la, lo que yo, desde esa parte de, de técnica, de ingeniería, ¿eh? que mueve el mundo, tenemos que llevar a soluciones fiables y competitivas. Y esta tecnología de microondas puede jugar un papel importante en el mix energético, que va a haber sitio para todos, para el alcalino, para el pen, para el aniónico, para el SOE, con aplicaciones concretas. Y el microondas en este caso o esta solución muy, muy potente, muy, muy interesante, con mucho potencial. Bueno, pues, pues pensamos que tiene que estar ahí, que puede estar ahí y que va a estar ahí. Bueno, muchas gracias. Eh, tenéis ahí mi email, cualquier pregunta o lo que sea. Evidentemente, si no podemos, no llegamos. ¿eh? Yo os agradezco a todos la, la invitación. Y evidentemente abierto a contestarlas todas ahora en vivo y en directo o, o, por, o por email. Pero evidentemente, bueno, sí, sí al menos dar otra, otro punto, otra opción, otra alternativa y, y a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Jesús. Ha sido muy bien en tiempo. Te agradezco. <laughs> Bueno, pues... pues mira, justo han entrado dos preguntas eh, cuando estabas iniciando a mitad de presentación. Eh, eh, una acerca de cuál sería el coste estimado del hidrógeno eh, producido con esta tecnología. Eh... Bueno, evidentemente el, el objetivo que, que está ahí, y yo creo que es una derivada, en este caso conseguir ese LCOH que estamos buscando todos con diferentes tecnologías y en este caso a partir de esos KPIs ese ir ir y evidentemente eso hay que conjugarlo en todo pues a esos costes estos costes bajos de los que estamos hablando del orden de del euro por por kilo que es un coste agresivo pero ese es donde donde estamos el objetivo tiene que ser ese o incluso inferior en hidrógeno renovable lo cual es un objetivo muy ambicioso, ambicioso. y complicado pero eh, ahí es donde estamos y lo hay que, que estamos, luchar hoy, con cuatro cinco seis Perfecto. Pero, no, no. Decímoslo. Nosotros, al menos desde Sener, cuando hacemos ese plan de negocio, por aquí, no. Porque si no va a llegar, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, ni en cinco años, no. Creemos que esta, que esta, que esta tecnología tiene, tiene, tiene ese potencial. ¿eh? Pero, pero insisto, eh, también estamos trabajando en aniónico, también está, estamos trabajando en alcalino. Eh, los huevos no se pueden poner todos en la misma cesta, porque cualquier desarrollo tecnológico en este caso. Donde nos aislamos un poco de la parte científica, fundamental, pero si no nos vamos a ver arrastrados por unos plazos que suelen ser un poquito más, más lentos, eh, puede estar y tiene que estar. Y esa es un poco la apuesta que estamos haciendo. Y con esos KPIs potencialmente superiores entendemos que, que va a poder superar a, a las demás. Pero lo tenemos que, que demostrar. Si no llegamos a una solución competitiva final, pues evidentemente. Oh. Ese potencialidad que está, bueno, pues puede acabar descabalgando por alguno de los temas. Buscamos y pondremos todo para que eso no sea así, ¿eh? por el beneficio de lo que estamos buscando. No es vender nosotros tecnología, evidentemente también somos... Una sí, es un objetivo no. común, como el tú dices. El objetivo común ¿verdad? creo que está por encima de, de ese, ¿vale? Y, y pregunta que con qué pureza se obtendría el hidrógeno y cuál sería el tiempo de operación. El tiempo de operación, la idea es trabajar en continuo, trabajar en continuo ¿eh? con un microondas activado y poder trasegar el material para que estemos trabajando en continuo, ¿vale? La pureza del hidrógeno, evidentemente, sería a partir de, de cómo hemos eh, generado un poco, si tiene algún tipo de a partir del agua, sería una pureza muy elevada, ¿vale? Y si lógicamente luego tuviésemos que hacer algún tipo de, de tratamiento, que ahora mismo no está previsto, pues sería un poco más convencional, ¿vale? Ah. Somos capaces vale. de jugar en esta tecnología también con la temperatura y la presión en función del material, con la presión o temperatura de salida. Bueno, Preguntan también el tema de qué presiones de salida podrían obtenerse. Bueno, pues evidentemente, si conseguís, si por ejemplo, en el hecho móvil, si desacoplamos el hecho, eh, el, 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 el reductor con el microondas del, 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 que, del, del que oxigena, ¿vale? Evidentemente podríamos trabajar en ese reactor de oxigenación a una presión que va a controlar la presión que definamos en lo que es el reactor. Con lo cual eh, también tendríamos flexibilidad para, para sacarlo a, a una presión u otra. Vale. vale, perfecto. Y ya aquí dice, ¿la calidad del agua puede afectar la calidad y el rendimiento del hidrógeno producido? No, porque nosotros no tenemos esos contactos, no tenemos, evidentemente, salvo que tuviésemos una calidad de agua que nos pudiese llegar a un tipo de afección a lo que es el propio material catalítico, que también podría considerarse un consumible, es un material barato, no tendríamos ningún problema en ese sentido. ¿eh? Vale, vale, perfecto. Como ves, esta tecnología ha despertado interés. Pero por Se eso ¿eh? gente... no, no otra cosa. Bueno, porque pues, está bien ¿no? ver exacto eh, nuevos desarrollos y nueva investigación ¿no? en torno a la producción de, del hidrógeno. Eh, por, por también poder lanzar alguna pregunta a alguno de los otros moderadores, eh, eh, yo quería, eh, por ejemplo, preguntarle a Alberto: ¿de acuerdo? Nos has hablado de la tecnología a iónica. Eh, ¿Pero cuál es la vida útil de los electroliz de este tipo de electrolizadores actuales y cómo se, comporta, cómo se compara con la tecnología PEM o alcalina? Si puedes ser breve por lanzaros una pregunta sí, cada uno. Sí, 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 eh, voy a ser breve. Sí, ya he comentado anteriormente que este es quizás el aspecto crítico de la tecnología PEM, ¿eh? es la durabilidad de la tecnología y actualmente podemos estar alrededor de las, 5.000 horas de operación en condiciones de trabajo industriales. Por esto, claro, cuando hablamos de horas de operación siempre influye mucho de cómo estamos ensayando haciendo funcionar el electrolizador. Por ejemplo, a densidades de corriente típica de operación, ahora estaríamos sobre las 5.000 horas. Y esto se compara que estamos hablando eh, ahora en electrolizadores PEM o alcalinos. Las 50 60.000 horas. Es decir, que bueno, es una tecnología que tiene que mejorar mucho. Si bien es verdad que, por ejemplo, en Apter, en sus especificaciones, dice que ellos estiman unas 35.000 horas de operación de su stack. Habría que ver también exactamente el detalle, ¿eh? pero bueno, si fuese verdad esto, pues es, la realidad es que es un gran salto. ¿eh? Pero bueno. Todavía tiene mucho margen de mejor esta tecnología. Perfecto, está, está en desarrollo como comentabas. Pues. Luego, eh, para Guillermo, eh, que eh, quería preguntarte, Guillermo, nos has hablado de bueno, los proyectos, ¿no? En los últimos, eh, toda la tecnología alcalina, en los últimos 15 años que habéis desarrollado, en los que estáis trabajando actualmente. Pero yo te quería preguntar: ¿cuáles son los principales servicios que. Que os solicitan a la fundación en la actualidad, ¿no? Lo, los propios fabricantes de electrolizadores o incluso sus usuarios finales. Y sí, bueno, ahí tenemos la ventaja de disponer de dos bancos de ensayos, eh, el de escala industrial, cuya propiedad es el propio fabricante, con ellos desarrollamos eh, diferentes validaciones de sus desarrollos que hacen in -house en in-house, en su propia casa. Mientras que en el pequeño, que te puede trabajar hasta 20 kilovatios y que estamos actualmente actualizando en el marco de, de uno de los proyectos que he mencionado, para que pueda operar hasta una presión superior a 100 bar, ahí, bueno, pues eh, cualquiera que fabricante que, que disponga de un stack y quiera validar sus desarrollos puede venir a nuestras instalaciones. Suelen ser eh, fabricantes jóvenes, que llamo yo, o, o newcomers. Eh, no son los, los que llevan ya muchos años como ONEL, Harugenis Cummings eh, u otros ejemplos, sino que son pues eh, muchos eh, casos ¿no? que estamos viendo ahora de empresas más jóvenes, otras que han recibido un IPCI también, aunque estén también empezando spin-offs de universidades o de, o de centros. Y son un poco los que todavía no disponen de esa infraestructura, de la cual nosotros sí tenemos. Y, y luego usuarios finales, sobre todo eh, grandes energéticas o promotores de este tipo de proyectos, que eh, bueno, pues antes de elegir una tecnología u otra, o un fabricante u otro, pues quieren comparar el, el performance de, de diferentes fabricantes y también nos están solicitando estos servicios ahí empe cuando empezamos a hablar un poco con con ellos o empezaron a, a, a preguntarnos por los servicios y las capacidades que teníamos nos venían incluso a hablar de que querían hacer una demo de un megavatio bueno nosotros creemos que, que tenemos las escalas adecuadas para trabajar a 20 kilovatios podríamos hablar incluso de otro tipo de bancos de ensayos a 50, a 100, pero bueno, yo creo que en esa escala nos podemos mover y que sea representativo los resultados que, que allí se obtengan para eh, los proyectos ya de escala de multimegavatio que están eh, preparando esos eh, grandes usuarios finales. ¿no? Perfecto, o sea, entiendo que exacto vuestras instalaciones tienen todos estos bancos de ensayos y. Y toda la infraestructura necesaria. Y ya por último, para terminar, eh, lanzarle una pregunta a Xavier. Eh, la pregunta sería: ¿se puede acoplar el SOEC a industrias con calor residual para calentar el sistema? Eh, sí, la verdad, ese es el probablemente sea uno de los mayores nichos de mercado de la de la tecnología. Al final, el hecho de trabajar a altas temperaturas mejora la eficiencia de la reacción. Una barbaridad, pero por supuesto hay que calentar todo. Entonces, eh, bueno, incluso asumiendo, asumiendo mediante resistencias eléctricas el calentamiento, la, efic la eficiencia final del sistema seguiría siendo competitiva. Pero ya, si, si somos capaces de, por ejemplo, acoplar el sistema a una industria siderúrgica que tiene calor residual, eh, pues vamos, eh, acabáramos ya. Eh, sobre todo es muy importante, estamos hablando de trabajo a 650 a 800 grados. Obviamente, ninguna industria tiene calor residual a esos valores, pero simplemente con que tengan calor residual, un, un calor residual a digamos 150-200 grados, que nos ayuden a hacer esa etapa de vaporización del agua, eh, el, uno de los, el mayor consumo energético es la vaporización del agua por encima de, del punto de de ebullición. Entonces, con, si pudiésemos aprovechar eh, parte de la industria siderúrgica, siderúrgica cementera para vaporizar ese agua, el, al final eh, la eficiencia final del sistema sería sería infinitamente más alta. Entonces, también esto es una oportunidad para aquellas industrias que tienen calor residual, o sea, un subproducto, para eh, añadir un equipo y aumentar el valor añadido de, de, de toda su fábrica. Obviamente, estas industrias. E intentan maximizar el, 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 el calor residual. Hasta ahora, o sea, no es una idea nueva, pero yo creo que es un producto de gran valor añadido que se puede generar con ese, con ese calor residual. Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro. Eh, ha sido un placer. Lo dicho, las preguntas que han quedado sin contestar, las mandaremos, de acuerdo, para que pues bueno, los panelistas a los que van dirigidas, pues, os puedan contestar. De forma más directa. Y, y bueno, pues daros las gracias. y 30 segundos, ¿no? me permites. Sentiar? Sí, claro, claro, Jesús. Digo, porque he visto muchas preguntas por ahí, eh, en la parte de microondas, quizá, quizá, bueno, eh, son 30 segundos, ¿eh? evidentemente en 10 minutos no es fácil explicar una tecnología que es, que es complicada, pero he visto algunas preguntas, al menos solamente utilizar, y te lo agradezco, Cintia, esos 30 segundos, que es una cosa, es una prueba de concepto, el hecho fijo, donde arranco el microondas, reduzco, paro el microondas, genero y otra cosa es una planta industrial, porque estaba viendo temas, oye, pero puedo seguir estos picos de energía. Sí. El planteamiento de una planta industrial es que el microondas trabaje en continuo, mediante un pseudo lecho fijo o un lecho móvil. Entonces, claro que me adapto perfectamente, dada mi gran dinámica, a lo que me vaya de la, de la renovable, simplemente eh, haciendo que el caudal de paso, si estoy trasegando ese material... Eh, Catalítico por la parte de microondas eh, lo regule yo con la con la velocidad adecuada que necesito. Es decir, quizás son muchos temas, hablaban de las preguntas, pero evidentemente el planteamiento no es arranco, paro, arranco, paro y espero, no ese es el planteamiento. Ponía el primer objetivo: producción. No solamente barata, sino producción. En contenido. Oye, he conseguido a 0,5 euros el kilo, pero saco eh, 30 kilos al día. Tampoco sirve tampoco sirve. Bueno, oye, te agradezco. Vale. Nada, muchas gracias por la puntualización, responde? es que algunas son bueno, pues no es fácil explicarse también Exacto. algo distinto, pero al menos que no nos quedemos con... Pero bueno. Con una idea equivocada, ¿no? O sea, al menos dejar... Esto, claro. esto... esto... <laughs> pues, no. No. Claro, es como tú dices, ¿no? En diez minutos no es fácil explicar, pues bueno, una tecnología que es nueva en la que estáis trabajando y en la que hay mucho desarrollo detrás. Con lo okay. cual... Pero bueno, eh, como hemos dicho, os compartiremos las preguntas. Si tú ya quieres en más detalle o tienes algún material que tú puedas compartir con la gente que ha tenido interés específico, pues bueno, eh, podréis hacerlo. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues lo he dicho, muchísimas gracias. Eh, así finalizamos la sesión 3 de investigación y desarrollo y de tecnologías alternativas. Y bueno, y ya pasamos a la sesión 4. De, de, este, de este workshop, una sesión que aquí tenemos. Vamos a poner un poco un apoyo visual que siempre es de mucha ayuda. Exacto. Ya pasamos a la sesión 4, que será la que finalizaremos eh, el. El, el workshop. Y aquí eh, tenemos a High Five, eh, que nos va a hablar de las condiciones técnico-comerciales de suministro de, de los electrolizadores desde el punto de vista de la bancabilidad de los proyectos. De acuerdo. Eh, veo que exacto están ya saliendo los panelistas de la sesión 3 y daremos paso a tanto a Irene Bolea. Que es la CTO, la Chief Technology Officer, y Alberto Sánchez, que es el, el CEO, eh, ambos eh, de High Five y nos podrán compartir eh, estas condiciones técnico-comerciales para el suministro de electrolizadores, para la bancabilidad de proyectos. Veo que ya se ha unido Alberto, ya tenemos a Irene, vamos a darles unos segunditos que puedan conectarse. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos Buenas días, tarde. Alberto. Un placer saludarte. Tenemos a Irene también, imagino que estará. Pues bueno, Alberto, simplemente estaba pues, comentando el título de la sesión. Os he presentado a título de nombre, puesto de trabajo y compañía, pero ya eh, os doy paso para que seáis vosotros quien podáis pues, bueno, hablar tanto de high eh, five y de eh, este tema ¿no? que nos aborda en esta sesión. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Y vamos a hacer un poco una presentación, un poco a la limón y en ello. Eh, no. Espero que, que sea útil e, e interesante para, todos los, para toda la audiencia. Seguro que sí. Un momento. Perfecto, que salir aquí. Sí, sí, es que Sí, tendría que salir aquí y lo de show, no sé qué, ¿no? Display settings, eh, Irene. Y... Display settings, sí, pero yo no los veo. ¿Quieres puedes dejar de compartir y, y mirarlo en tu pantalla? Estos son cositas del directo. Lo <laughs> no más pasa muy a menudo. ¿Qué tal ahí? Ahí está perfecto. Irene. Muy bien. Muy bien, pues eh, nada más. Pues unas cuantas palabras sobre, sobre HiFi. antes. Bueno, yo creo que la, la temática de, de nuestra presentación creo que, que viene muy bien un poco para, para ir aterrizando todo lo que se ha presentado, que me ha parecido muy interesante en las sesiones anteriores, ¿no? Hacia el mundo real. ¿no? Si todas esas tecnologías que se están desarrollando están a un nivel técnico, pues tan prometedor. Eh, es tiempo ya de, de, de conseguir que esas tecnologías también sean aceptables no solo técnicamente sino contractualmente por parte de quien va a invertir o financiar en ellas eh, o financiarlas. Entonces eh, vamos a intentar darle un carácter muy práctico a esta presentación pero con ese punto de vista ¿no? de, de, de llevar ese éxito técnico, ese gran progreso técnico que parece que hay a, a un éxito ya comercial que permita contractualmente aceptar plantas y cerrar decisiones finales de inversión, etcétera. Entonces, HiFi, muy rápido, eh, no me voy a entretener mucho aquí. Nosotros nos dedicamos al desarrollo, eh, promoción, construcción y operación de proyectos de bases renovables, eh, fundamentalmente hidrógeno, pero también biometano y derivados de hidrógeno también. Estamos en toda la cadena de valor, desde la mera generación hasta, eh, hasta después eh, las infraestructuras de, de almacenamiento, de transporte y luego el negocio de comercialización en sí de los productos. Lógicamente, en la fase en la que nos encontramos, pues. Pues las tres cosas muy relacionadas con las primeras fases ancla de los proyectos que estamos desarrollando, donde, donde típicamente hay un off-taker que, que absorbe la producción de, del proyecto y por lo tanto las infraestructuras de almacenamiento, transporte y la mera comercialización, pues están radicadas en, en esa primera fase y alrededor de ese primer off-taker, pero luego hacia el futuro tenemos la ambición de desarrollar las actividades de midstream y de comercialización de manera independiente. Tenemos un portfolio ahora de proyectos de, fundamentalmente en España o península ibérica, pero también algunos proyectos también en. En Europa, eh, de todos los puntitos que veis ahí, pues hay 8 o 9 proyectos que están más avanzados y que suman unos, unos 300 y un poco más de, de potencia. Eh, pertenecemos a un fondo de inversión que es Weissamit Capital, eh, eh, basado en Suiza y, y que está dedicado a inversión en, en, en transición energética en tres verticales, la... La integración de renovables con un foco en integración no tanto es invertir en, en, en más generación renovable como tal, sino en facilitar su integración y tiene que ver mucho pues todo lo que tiene que, que ver con almacenamiento, la segunda línea es descarbonización del transporte y la tercera es descarbonización industrial y ahí es donde nos encuadramos un poco en esas, en esas dos últimas, tanto en movilidad como como descarbonización industrial, nos, interca, eh, nos, eh, nos encuadramos nosotros a eh, el fondo invierte en infraestructuras eh, en infraestructuras eh, independientes, pero también invierte a través de, de compañías que, que mantienen su portfolio y HiFi es una empresa 100% propiedad de, de Summit. Entonces, el equipo eh, al final es, es bastante eh, multidisciplinar en el sentido que estamos integrando tanto las capacidades y el conocimiento y la experiencia de YSummit como financiador y inversor y financiador de proyectos como las capacidades mucho más industriales y de y de desarrollo y, y construcción de proyectos que tenemos en el equipo de Haifa. Yo creo que tenemos un, un perfil bastante único en la industria en, en cuanto a tener en la misma casa eh, la experiencia en financiación y, y financiera con la experiencia industrial en el desarrollo de proyectos. Entonces, podemos aportar como fondo de inversión que somos al final, podemos aportar valor desde, desde fases muy tempranas en, en el desarrollo de un proyecto, desde la originación de la idea, la definición del modelo de negocio, con una visión muy industrial desde el principio, pero siempre. Siempre, eh, digamos, eh, 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 matizada o afectada por, por el objetivo final que tenemos como fondo de inversión y a la inversa también, cuando el proyecto ya maduro le llega a Wise Amid Capital para, para desarrollar eh, la inversión o la financiación. Eh, ya viene muy trabajado por parte de Hi-Fi y es un proyecto que se comprende muy bien y que ha sido desarrollado de manera que es, se supone, o para eso trabajamos, es más fácil financiarlo o más exitoso el modelo de negocio para poderlo llevar a, a FID y luego a, y luego a éxito en operación. Eh, y ya por último, eh, explicaros cómo nos encuadramos un poco nosotros en el mercado. Hemos tratado de representar aquí en el eje vertical el tamaño de los proyectos y en el horizontal la complejidad del modelo de negocio. Entonces, eh, es verdad que se están anunciando proyectos a escalas muy grandes, basados... Bien en el desarrollo masivo de, de generación renovable y a partir de ahí plantear modelos de negocio eh, orientados a blending, por ejemplo, o bien proyectos muy grandes eh, orientados a la sustitución de consumo, del consumo de hidrógeno gris existente en la industria de oil and gas o en gas o en la de fertilizantes. Entonces, ahí, bueno, pues aparecen proyectos de, de gran escala, pero con modelos de negocio más sencillos en cuanto a que meramente se orientan al blending o ¿no? a la sustitución de hidrógeno gris. Y sin embargo, nosotros estamos en un en una complejidad de modelos de negocio algo mayor y en proyectos más pequeños, que lógicamente tenemos la, la misión de escalar a futuro, pero son proyectos que para nosotros empiezan cuando tenemos un off-taker de movilidad o industrial eh, en torno al cual desarrollamos un proyecto a medida. Y ahí seleccionamos muy bien los, la, los emplazamientos y los casos con eh, concretos para que tenga sentido el proyecto en una primera fase y luego un escalado eh, posterior también. Tendemos a integrar... Eh, Múltiples usos, lo cual pues enriquece el proyecto, pero también lo complica. ¿no? Eh, bueno, eso es un poco el, el nicho en el que en el que estamos. Una visión muy industrial donde para nosotros todo empieza en torno a un, a un primer off-taker ancla y con modelos de negocio muy adaptados caso por caso eh, y con escalabilidad a futuro. Vale. Entonces, bueno, ya entrando en materia de lo que tenemos que hablar hoy, hemos rescatado aquí un, una gráfica del, de uno de los últimos informes, en este caso del Hydrogen Council, donde se ve pues, todos los proyectos que se están anunciando, la, la capacidad total de electrólisis acumulada que, en base a los anuncios que se están haciendo, pues podríamos alcanzar en 2030. Pero es verdad que una solamente una muy pequeña proporción de todo esto que se anuncia ha alcanzado FID. Entonces, para eso estamos aquí, para eh, arrojar un poco de luz ahora, Irene y yo en lo que tiene que ocurrir alrededor del suministro del electrolizador. No vamos a hablar de financiación de proyectos como tal, sino que tiene que ocurrir en, en, el, en el suministro del electrolizador como equipo principal para que sea viable obtener una decisión final de inversión. Ese es el enfoque que le, que le vamos a dar. Y este marco es lo que representamos en esta en esta slide. Es lo lejos que estamos todavía en el mercado. Muy prometedor y el potencial de crecimiento muy grande, pero es verdad que... Que falta acercarnos mucho más a decisiones FID. Entonces, vamos a intentar, bueno, pues dar nuestro punto de vista sobre qué tiene que ocurrir con el electrolizado para que eso sea más sea más posible. ¿no? Ahí te dejo, Irene, que expliques un poquito más eh, conceptos técnicos y luego yo al final trataré de dar una visión más de garantías y contractual. Bueno. Pues buenos días. Eh, un poco la pincelada técnica es focalizarnos en qué parámetros tendrían que definir el electrolizador, dado que es el corazón de nuestro negocio. Es el, el hidrógeno que hay que, que producir y el electrolizador tiene que funcionar. Entonces, ¿qué parámetros son los que definirían eh, el electrolizador? Pues aquí he puesto los más importantes, pero eh, por supuesto serían dependientes del proyecto. Y, y del entorno en el que o el ecosistema en el que tuviéramos el proyecto situado, ¿no? pero bueno, evidentes son el caudal, por supuesto, y el consumo eléctrico, porque ya se sabe que el, el, el precio, coste, precio del, del hidrógeno va a depender en un 70-80% de lo que nos cuesta la electricidad. Entonces, tener muy acotado eh, cuánto, va, cuánto va a consumir ese, ese, ese kilo de hidrógeno y también en función de la degradación de la membrana, cómo va a evolucionar ese consumo específico, eh, es eh, súper importante. Y además, eh, enlazado con la degradación de la, de la membrana, eh, ese, ese parámetro que se, que se ve en muchas hojas de datos de electrolizadores de 70.000, 80.000 horas de vida del stack, eh, bueno, pues es necesario tenerlo claro, porque el, el modelo de negocio nuestro no es de 10 años, es de 20, eh, 20, 25, los que sean, o sea, en mitad tienes que eh, invertir otra vez para hacer este stack replacement, es importante tener claro cuándo va a ser y, y, y qué consecuencia va a tener no hacerlo, o hacerlo más tarde, o que, o que haya que hacerlo más temprano. La pureza es un parámetro también muy evidente, pero muy en función del, del, del proyecto en el que nos vayamos a desarrollar. Pues un proyecto de movilidad o, o, de, o, de, o de uso estacionario con una pila de combustible, evidentemente, en la pureza va a ser crítica. Quizás otro tipo de, de proyectos en el que también estamos trabajando, la pureza no sea tan importante y un cierto rango de... de eh, primero, no sea tan importante que sea muy puro y luego que cierto rango de variabilidad no sea tan crítico. ¿no? Y luego una cosa eh, muy nueva eh, en comparación con las ponencias que hemos visto al principio, ¿no? De 30 años de experiencia con electrólisis en, en la NASA, en por aquí, por allá, es que ahora ya se tiene que adaptar a una red renovable. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué impacto tiene esa es adaptación renovable en la membrana, en nuestro perfil de consumo, en nuestras incertidumbres del modelo de negocio? Eh, bueno, es un parámetro que eh, tiene muchas, muchas implicaciones, ¿no? El consumo de agua, por supuesto, y quizás eh, eh, el consumo de agua tiene mucha relevancia cara a permitting y administraciones, porque sobre todo en nuestro país, ¿no? que, 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 que es una preocupación constante y cada vez mayor. La disponibilidad, eh, pues como cualquier equipo, esto sí que es universal. Eh, tenemos que saber que, que, que podemos confiar en el equipo y que va a dar lo, que, que, va a dar lo que, que va a funcionar todo el rato y que si para será cuando yo quiera que pare porque tengamos un mantenimiento programado, ¿no? Que sí, que puede fallar una de PALE, pero no. que, que haya un X% de, del tiempo eh, que yo sé que ese equipo va a estar funcionando todo el rato. La presión del hidrógeno a la salida, de nuevo, es un parámetro que puede ser eh, muy relevante dependiendo del, de la aplicación o no tanto. Eh, en cualquier caso, tiene que estar acotado eh, hasta dónde podemos admitir que no, se, eh, que no se provea el hidrógeno a, a la presión que, que hemos decidido. Y luego hemos añadido el tema de la disponibilidad del oxígeno, aunque no es un parámetro crítico, pero sí es algo de lo que se habla mucho. Porque eh, dentro del modelo de negocio, si uno se puede, podría, pudiera dar uso a, a, a ese subproducto, que hasta ahora suele ser una waste stream, pero que, jolín, pues tiene un coste y un precio, eh, sería fantástico. El, el problema de la disponibilidad de oxígeno, bueno, pues eh, eh, es su complejidad para, para tratarlo como gas comprimido, para comprimirlo, para transportarlo. Eh, bueno, y lo caro que es hacerlo, ¿no? Entonces, si, la, si, el, si el oxígeno lo vamos a usar y el estresador puede darlo presurizado, pues, eh, pues estupendo. Pero tenemos que poder confiar en eso porque, como digo, le vamos a dar un valor, ¿no? Entonces, bueno, con, este, con, con esta lista de, de parámetros que puede ser mayor dependiendo de donde estemos, como ya he dicho... Se puede hacer una especie de clasificación, ¿no? Yo he puesto aquí en rojo, por ejemplo, la pureza, pues porque estoy pensando en un, en un proyecto de movilidad. Igual no es tan crítico en otro tipo de proyectos. Luego en amarillo, pues la presión, por ejemplo, ¿no? Porque en un proyecto de movilidad va asociado a un compresor, pues que eh, si varía la presión de entrada, pues se va a variar un poco el caudal. Pero, pero si está bien dimensional el almacenamiento, el impacto está acotado, ¿no? Entonces, el siguiente paso es coger estos parámetros. Y ponerles, eh, ver claramente cuál sería el impacto y qué magnitud, y bueno, por supuesto, ya negociar eh, cómo se mide, en qué condiciones y en qué momento durante cuánto tiempo, ¿no? Por supuesto, su pues caudal ya sabemos, ¿no? Kilos hora, consumo específico, cómo va variando esos kilovatio, ese kilovatio hora por kilogramo ¿Dónde? ¿Dónde se mide? O sea, eh, esto es un parámetro que se escucha mucho, pero no siempre está claro ese kilovatio hora por kilogramo. Eh, ¿A qué se refiere? Si se refiere al consumo específico de la stack y cómo va variando, cuando hablamos de degradación solo en la stack, o lo medimos en la parte de alterna antes del transformador y rectificador y se refiere al consumo de todo el sistema. Es muy importante tenerlo claro y saber dónde estamos midiendo. Eh, la pureza, como he dicho antes, dependiendo del de, de esto, pues un tanto por ciento, o igual nos interesa que, que el contenido en agua... Eh, sea limitado para no tener condensaciones después, eh, las adaptación de las energías renovables por la dinámica, pues tendremos unos tiempos de ramp up, unos tiempos de ramp down. Eh, y bueno, en general, eh, en general esto da paso a saber, una vez que tenemos claro cómo lo, qué magnitud queremos medir y cuál es el impacto económico de, a nuestro modelo, entonces ya pasamos a eh, cuánto... Cuánto aceptable es la desviación de ese parámetro, ¿no? Y ahora Daipi, Alberto que va a hablar de las partes más contractuales de esto. Claro, entonces eh, bueno, yo creo que los, los parámetros que, que, que están alrededor del funcionamiento de un son los que ha, ha revisado Irene y son conocidos. Pero el fuego que queríamos poner nosotros en esta en esta en este webinar o en este, en este panel es hasta qué punto desde el, desde el punto de vista contractual y de garantías y de modelo de negocio, el promotor el inversor puede aceptar que esos parámetros se cumplan o no se cumplan ¿no? entonces lógicamente habrá algunos parámetros en los que haya cierta holgura eh, y se pueda admitir cierta desviación y ver, tendremos que ver qué implicaciones tiene eso desde el punto de vista de contrato y habrá otros que no podamos aceptar que, que haya un incumplimiento porque son contratos que, o sea, son, son aspectos que, que invalidarían contractualmente eh, para el promotor la venta de ese, de ese hidrógeno, ¿no? entonces esa es un, un poco la sensibilidad que tenemos que tener desde el principio entre el promotor del proyecto y el suministrador del electrolizador para adaptarlo a cada, a cada caso particular. Y habrá proyectos en los que la pureza del hidrógeno pues, sea mucho más crítica porque está sujeto a una especificación mucho más ex exigente y que está directamente referida en el contrato de venta de hidrógeno, pero es donde a lo mejor hay más flexibilidad. ¿no? Luego hay parámetros que están muy relacionados, como el caudal de la, o la producción total de, de hidrógeno en el electrolizador y, y el consumo y el consumo de energía, pues ahí típicamente pues si no se cumple el valor garantizado deberíamos seguir pudiendo aceptar la planta, pero sí que tiene que haber un valor mínimo garantizado que sí o sí se, tiene, se tenga que cumplir ¿no? entonces entre, entre uno y otro aplicarían penalizaciones y, y a partir de ahí pues tendríamos que hablar de otras cosas ¿no? entonces bueno, yo lo que voy a plantear ahora no se aleja de un esquema clásico de garantías en un contrato de suministro eh, de un equipo para una planta industrial no se aleja, es eh, los que venimos del mundo industrial, pues todo esto nos sonará nos familiar. Pero es verdad que, en el, que aplicar esto al suministro de los electrificadores todavía no lo vemos maduro. Y quizá la razón es que todavía se han, se han alcanzado, como decía al principio, pocas decisiones finales de inversión. Eh, pero es un esquema clásico que, al que la industria tiene que tender, porque es el que aplica en otros casos, en otras tecnologías, en otras industrias, y es el que al final los bancos financiadores y, y los... Los dueños de proyectos y los promotores, los que invertimos en proyectos, pues estamos acostumbrados. ¿no? Entonces, vamos a intentar ir uno por uno e ir de, eh, orientando un poco aplicando cada uno de ellos al caso concreto de, de la electrólisis. Entonces, comenzando por la garantía mecánica, ¿no? eh, eh, que cubre pues, los defectos que pueden impedir que el electrolizador funcione de acuerdo a las especificaciones. Aquí ya estamos en una situación en la que la planta ha empezado a, a operar. Entonces, ha habido previamente, y entraremos ahora un poquito después, una fase de comprobación de garantías técnicas. Pero suponiendo que se ha cumplido la especificación original, o bien que se ha alcanzado una recepción provisional de la planta en base a unos parámetros que las dos partes han, han entendido como aceptables, a partir de ahí hay que garantizar que la planta puede seguir funcionando de esa manera. Entonces, esto es lo que cubre la garantía mecánica: que haya, si hay algún defecto que impide el, ese funcionamiento que previamente se acepta, pues pues eh, se, tiene que, se tiene que corregir ese defecto. Entonces, eh, es importante aquí considerar los plazos de ese periodo de garantía y cuándo empiezan a contar. Entonces, típicamente, nosotros estamos viendo que se habla de plazos de 12 meses, de 18, de 24, no hay mucho consenso entre unos fabricantes y otros. Eh, también hay que tener en cuenta que son plazos que aplican a contar desde dos hitos diferentes, uno es el hito de entrega del equipo y otro es el hito de recepción provisional una vez se han superado las... Las pruebas de, de aceptación del equipo. Entonces, tiene que haber una relación entre, entre el uno y otro. Normalmente se, se habla de que es el, el mayor de los dos, pero es verdad que tiene que haber una coherencia entre el plazo que empieza a contar desde la entrega del equipo hasta el que, el que empieza a contar desde la aceptación provisional para que entre uno y otro haya, una, haya un lapso suficiente para completar la construcción y el comisión de la, de la planta. También hay que considerar qué ocurre si durante los test de aceptación hay dificultad o hay que repetir varias veces o hay que corregir hasta que se alcanzan los valores garantizados, ¿eh? ese retraso, cómo afecta a, a esos plazos que hemos mencionado. Eh, y también hay que, hay que eh, pensar en cómo una vez eh, el periodo de garantía empieza a transcurrir o a correr cómo se incrementa o se, o se amplía ese plazo cuando ha habido que hacer una reparación en mitad de ese plazo de garantía no si, si la reparación afecta a un elemento concreto la garantía se extiende solamente para ese elemento o para el ¿O para la funcionalidad global del electrolizador? Bueno, ahí hay una discusión contractual que hay que tener. Típicamente es una garantía que no está relacionada con ningún servicio de operación y mantenimiento del, por parte del, del fabricante. ¿Eh? El, el, operador de, el, el propietario de la planta se obliga a operar la planta de acuerdo a las instrucciones que, que, que facilita el fabricante y ya está. No, para que esta garantía mecánica exista no, no hace falta una implicación en el OANEM por parte del, del fabricante. Eh, interesante discusión pendiente en mi opinión que ocurre con la degradación porque es verdad que durante las pruebas de aceptación se pueden comprobar razonablemente todos los parámetros que Irene ha explicado pero el de la degradación es algo que, que va ocurriendo posteriormente entonces yo creo que ahí hay una, una, un encaje pendiente entre los fabricantes y los promotores de proyectos para verificar eso. Contractualmente, o típicamente vemos que esta garantía mecánica se, se debe respaldar, como en cualquier contrato de suministro de otra tecnología, otro equipo, con una valla de garantía, que típicamente pues en otras industrias está entre el 5 y el 10% del valor de contrato. Y también en cuanto a forma de pago del equipo que estás comprando, normalmente hay un hito final que se produce a la recepción definitiva. O sea, que es el hito que ocurre cuando después de la recepción provisional ha transcurrido ya por completo el plazo de garantía mecánica. entonces, ese hito final, pues, nosotros vemos eh, habitual un, un hito final en torno a entre el 2 y el 5 del valor del contrato. entonces, esa garantía mecánica hay que respaldarla a su vez con estas dos condiciones contractuales, en nuestra opinión. pasando a las garantías técnicas, que son las que, se de, las que bueno, pues, las que al final eh, se refieren a todos los parámetros que o a varios de los parámetros que he explicaba antes. Aquí el concepto principal es cuál de esos parámetros tiene que estar sujeto a una garantía que hemos llamado aquí maywood, es decir, es un parámetro que sí o sí se tiene que cumplir porque si no el hidrógeno no lo puedo utilizar en mi aplicación final, o cuáles de, esas, o cuáles de esos parámetros pueden estar sujetos a penalizaciones en el caso de que el, de que el valor garantizado no se cumpla. Pero en cualquier caso, las que están sujetas a penalizaciones, es decir, se permite un incumplimiento del valor garantizado, al final, tienen que estar sujetas también a un mejúd por un valor mínimo. Es decir, hay un valor garantizado que si no se cumple se paga penalización, pero tiene que haber un mínimo absoluto que sí o sí se tenga que cumplir eh, bajo una condición mejúd como los parámetros que no están sujetos a penalización. Eh, eso es, es importante fijarlo contractual, contractualmente. Eh, ambos tipos se comprueban durante un test de aceptación que da lugar a una aceptación provisional de la planta como decía yo antes a partir de la cual empieza a aplicar la garantía mecánica entonces hay que, hay que ver bajo qué condiciones se realiza el test qué tipo de estabilización de planta hay que, hay que tener antes de que el, el test empiece oficialmente no digamos a, a, a verificarse cuál es la duración del test aquí nuevamente estamos viendo heterogeneidad entre lo que ofrecen los fabricantes y otros ¿eh? hay propuestas de test de aceptación en el entorno de unas pocas horas, nosotros creemos que tendría sentido a lo mejor un test un poco más largo, un día, en el, en el rango de un, de un día o de algunos días. Eh, bueno, un ejemplo aquí de cómo aplicaría una penalización en el caso, por ejemplo, del, del consumo eléctrico específico. ¿no? Pues lo típico es que en un contrato se establezca un, una penalización en base a un porcentaje del valor de contrato por cada kilovatio hora por kilo. Eh, eh, adicional al, al consumo eléctrico garantizado. ¿no? Bueno, pues cada parámetro hay que encontrar cuál es, el, cuál es el, el criterio de penalización normal relacionado con la magnitud que pueda eh, medir mejor ese, ese parámetro que se, quiere, que se quiere garantizar. Tiene que haber un cap de penalizaciones eh, por la, la acumulación de incumplimientos en unos parámetros y en otros. Típicamente aquí pues, nos hemos arriesgado también a empezar a, empezar a dar... Valores, nuevamente esta discusión no está madura todavía comercialmente eh, y los valores que estamos viendo preliminarmente que, que se lanzan están por debajo de esto que hemos puesto aquí. Pero yo creo que tiene que haber caps de penalización por incumplimientos técnicos de hasta el 20% del valor del contrato, en un rango de 10-20%, es, es normal o debería llegar a serlo si queremos realmente demostrar que estamos preparados para garantizar una tecnología que estamos vendiendo y que decimos que es comercial y que funciona. Eh, queda pendiente, como decía antes, mmm, determinar cómo vamos a comprobar la degradación a medida que, que transcurre la vida útil del, del equipo y qué implicaciones va a tener si esa degradación es mayor de la esperada. Y lo mismo con la comprobación de disponibilidad y fiabilidad. Hemos visto casos en los que se nos propone una comprobación de la disponibilidad durante el test de aceptación, que es un test de aceptación, como decía yo antes, muy corto, de, de unas horas o, o un día. No se puede comprobar la disponibilidad en un periodo tan corto, ¿no? tenemos que sofisticar más ahí la discusión con los, con los fabricantes. ¿no? Eh, ¿Todas estas garantías técnicas, contractualmente, cómo, cómo se respaldan? Pues con un aval de garantías técnicas separado o bien con un aval de fiel cumplimiento de contrato que englobe garantías técnicas y garantías de plazo de suministro, que es a lo que me voy a referir en la siguiente slide. Pero típicamente son avales en el caso de, de que sean... Eh, de que sean eh, avales conjuntos de fiel cumplimiento por garantías técnicas y de, y, de, y, de, y de plazo de entrega típicamente podemos estar hablando de avales de hasta el, de hasta el 25% de la, de, del valor del contrato ¿eh? Eh, entonces bueno en cuanto a plazos eh, que también se deben, se deben garantizar aquí normalmente se garantizan dos cosas cuando me llega el equipo o cuando se me entrega bien sea es works o, o se entrega en el emplazamiento depende de las condiciones que se han negociado y luego el plazo importante realmente no es solo cuando llega el equipo, sino cuando el fabricante se compromete a superar ese test de aceptación. Que a su vez es un test de aceptación que para poderse llevar a cabo tiene que haber tiene que, tiene que haberse completado la planta por parte del, del constructor y del, y del promotor y tiene que estar listo para iniciarse el test. ¿no? Pero se garantizan dos fechas: las de entrega del equipo y luego las de la, la fecha garantizada de aceptación provisional o de superación de los. De los, de, de los test de pruebas. ¿no? La más importante es la segunda. Eh, normalmente se sujeta a penalizaciones esta última, en forma de porcentaje de valor de contrato sobre, pues, por ejemplo, por cada semana de, de retraso en el suministro. Claro, aquí el concepto importante cuando se habla de estos plazos y pensando en la fecha límite de aceptación de la planta es qué ocurre si hay problemas para aceptar para, para superar los test de pruebas. Normalmente hay los fabricantes lo que te dicen es oye pues si no cumple un parámetro puedo corregir y corrijo hasta que lo cumpla. Pero el contrato debe prever qué ocurre si reparas 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 y no eres capaz de dar el cumplimiento que al que estás obligado contractualmente. Tiene que haber un, un, un plazo en el cual empiezan a aplicar esas penalizaciones de retraso. Pero tiene que haber un límite, no podemos eternamente estar intentando reparar y poner en marcha o en operación la planta. ¿no? Entonces ahí entramos en un concepto de fecha límite que tiene que ser coherente con el momento en el que se hayan acumulado eh, las penalizaciones máximas a medida que hayan ido transcurriendo los plazos. ¿no? Tiene que haber un momento en el cual nos planteemos qué hacer. Si liquidar el contrato, incluso hablar de condiciones de rechazo, te llevas el electrolizador, me devuelves todo lo que te he pagado o no, me pones uno nuevo. O no, o traigo yo a alguien, un externo, que, que hace la reparación que tú no puedes hacer, o tengo que reemplazar por otro autorizado? Bueno, son discusiones eh, que se tienen que resolver contractualmente, ¿no? O tienen que estar previstas. Y las tenemos que tener eh, con, en esta fase de mercado en la que estamos. Tenemos que madurar estas condiciones contractuales para permitir una bancabilidad. Bueno, como decía antes, típicamente, habrá un aval de garantía de plazo de entrega o uno conjunto de fiel cumplimiento con, que englobe las garantías técnicas. Con esos con esos valores que he mencionado. Entonces, estas son las tres garantías, la mecánica, las técnicas y las, de, y las de plazo de entrega. Luego tenemos que hablar de límites de responsabilidad. Aquí no hay que confundir los límites de penalizaciones con los límites de responsabilidad contractual. El límite de responsabilidad contractual típicamente es 100% del valor de contrato, pero hay excepciones a ese límite. Las más evidentes y las que cualquier abogado entenderá son las de negligencia, dolo, culpa grave, si, si, hay, si ocurre algo bajo esas premisas pues el límite el, el del 100 del valor del contrato no aplica pero aparte de las más legales o jurídicas o clásicas desde el punto de vista legal nosotros creemos que tiene que haber excepciones al límite de responsabilidad cuando estamos en un evento catastrófico como el que decía yo antes de que no seamos capaces o el fabricante no sea capaz de de, de, de poner el de, de poner el, el, el en funcionamiento eh, en una situación de cumplimiento de todos los parámetros garantizados, ¿no? es, una, es una situación que debe estar por fuera del límite de, de responsabilidad en el contrato, en nuestra opinión. Entonces, bueno, con todo este repaso que hemos hecho muy rápido, al final nosotros en HiFi, qué proponemos, con esta visión que yo decía antes que tenemos que es, que es industrial, somos ingenieros y estamos desarrollando proyectos y, y hemos comprado tecnología muchas veces o incluso algunos de nosotros hemos estado también en el, en el otro lado de la mesa muchas veces, ¿no? Entonces somos ingenieros, entendemos todo esto y también tenemos a un fondo de inversión detrás que es Wise Summit que está eh, facilitando la financiación y la inversión de los proyectos pero que necesita que estos proyectos lleguen en condiciones, en condiciones bancables. ¿no? ¿Qué ofrecemos nosotros en esta fase en la que estamos de desarrollos tempranos en proyectos, algunos de ellos ya más maduros y, y ambicionando una, una decisión final de inversión pues, en los próximos meses? Lo que ofrecemos es colaboración. Nosotros sabemos que estamos todos en un mercado eh, que no es maduro en un mercado que tiene que crecer muy rápido y en el que tenemos que hacer las cosas bien. Entonces, ofrecemos colaboración. Entonces, juntos tenemos que darle forma a este esquema de garantías que yo solamente he esbozado de una, de una manera quizá muy estándar, ¿no? Eh, para poder superar due y, diligence y, y tener éxito en decisiones finales de inversión. Ofrecemos colaboración, porque en un momento dado vamos a estar en el mismo lado de la mesa, peleando porque alguien... Eh, apalanque un proyecto por ejemplo o apruebe una financiación, una entidad bancaria entonces no es que nosotros como hi-fi promotores y propietarios de la, de la planta peleemos contra un electrolizador y exijamos una serie de garantías para estar nosotros seguros, etcétera, es eso, pero también es que entre las dos partes, ese esquema de garantías beneficiará a, los, a las dos partes porque será el que haga el proyecto viable ¿no? entonces, esa colaboración bajo un prisma de discusión abierta también tenemos que ser capaces de reconocer cuando una serie de garantías técnicas tienen sentido en un proyecto pedirlas y a lo mejor no en otro. Tenemos que ser, que ser flexibles a la hora de, de adaptarnos a cada caso de uso y a cada tipo de proyecto. Y eso también lo ofrecemos, sofisticar la discusión con los, con los eh, fabricantes y ser razonables. De tal manera que la toma de riesgos se haga sea bajo un criterio de razonabilidad, que cada riesgo lo asuma quien mejor lo puede controlar no vamos a pedirle nosotros eh, desde hi a un fabricante que asuma un riesgo que no, que no está en su mano a asumir. Ofrecemos, esa, ofrecemos colaboración, discusión abierta, razonabilidad. Y al final también, por último, también una optimización del esquema de garantías en función de cómo nosotros hayamos decidido eh, ejecutar la planta, me refiero a construirla. Hay, bajo, hay distintos esquemas de ejecución, el EPC, con un paraguas de garantías único que asume un EPCista o también esquemas de ejecución por paquetes con una ingeniería que nos respalde a nosotros eh, bajo un esquema EPCM. ¿no? Bueno, todas esas cosas dependerán del tamaño del proyecto, de la madurez de la tecnología, de la aplicación eh, y claro, no se puede exigir el mismo tipo de garantía o de la misma manera a un fabricante en un caso y en el otro. Entonces, nosotros entendemos todas estas cosas. Y es lo que queremos ofrecer al mercado ahora mismo eh, a la hora de ajustar este, este, este tema tan importante que es, que es el de las garantías. Estamos avanzando mucho en las discusiones técnicas, conocemos qué que fabricantes ofrecen qué cosa y es muy prometedor en las sesiones anteriores escuchar pues, a Plaque, eh, eh, a, a Bloom, a Omnium, todo lo que han contado, eh, pero todo eso que han contado y todas esas tecnologías... No valdrán para nada si luego no somos capaces de hacer este encaje eh, contractual de garantías. Decía antes también eh, Jesús de Sener, dice oye, si hacemos todo esto y al final el hidrógeno cuesta 8 euros por kilo, pues nos lo habremos pasado todo muy bien, ¿no? Pero no valdrá para nada. ¿no? Decía muchas gracias, como lo ha dicho. Me apunto totalmente al comentario y lo aplico no solo a los 8 euros por kilo, que no puede ser, no es una solución. Lo aplico también a esto. Podemos tener la mejor tecnología del mundo, pero si no somos capaces de respaldar el funcionamiento de una manera contractual como la que ya hemos expuesto aquí hoy, pues tampoco tendremos un proyecto ni una solución. Eh, entonces, bueno, con este final un poco más de colaboración y más abierto, aunque haya parecido durante las slides anteriores que, que vamos a ser muy exigentes con, con los requisitos, bueno, no lo vamos a hacer nosotros, lo va a ser la industria. Las plantas tienen que funcionar y entonces bueno pues así que así, así terminamos y quedamos un poco Irene y yo ahora disponibles para responder preguntas si las hay perfecto muchísimas gracias eh, Alberto eh, yo al hilo de, de lo que bueno de la presentación que habéis hecho eh, quería eh, preguntaros sobre todo esta pregunta entiendo que estará más enfocada a Irene eh, ¿Qué parámetros relativos a la seguridad de la planta serían requerimiento necesario? Eh, bueno, eso es súper importante. ¿no? Eh, eh, la seguridad de las plantas de hidrógeno es la clave. Como, como haya una brecha en eso, eh, nos vamos todos eh, a pasar. ¿no? Entonces, es verdad que, que en casi todas las ofertas el JAZO, el, el análisis de riesgo, se, se evalúa por parte de los proveedores. Pero es verdad que va a haber un, un análisis de riesgos de la planta en común y que los proveedores van a tener que participar en ese jazo. Y en ese jazo van, eh, van a salir conclusiones a nivel de, de, de las, de las eh, funciones SIL, ¿no? de las funciones de seguridad más críticas, que van a exigir que pues, haya una redundancia de ciertas válvulas, haya una instrumentación de más en cierto sitio, un sensor no sé dónde. Tal. Entonces hay que tener muy claro. Que, que la responsabilidad de que, to, de que la, el paquete sea seguro es responsabilidad del proveedor también, y eso hay que, hay que estar alineados desde el comienzo. Perfecto, como tú has dicho, la seguridad es un punto muy importante y en el que también se está trabajando mucho ¿no? el tema de seguridad de plantas para, para definir criterios. Pues bueno, es eh, llevar teníamos que terminar, llevamos un poquito de retraso siempre pasa en, en, en estas sesiones tan interesantes, eh, yo os agradezco mucho vuestra participación Alberto e Irene si alguien de la audiencia bueno, eh, se le queda algo en el tintero, algo que les quieran preguntar eh, les podéis contactar los datos que han compartido o si nos preguntáis a nosotros, nosotros podemos poner en contacto tanto con Alberto como con Irene sin ningún problema Así que, y bueno, ya sin más dilación, eh, teniendo en cuenta un poco el retraso que llevamos, eh, pues bueno, agradeceros a vosotros que os tengo en pantalla sobre todo por esta última presentación, que los últimos siempre son los valientes, ¿no? Como, como decimos, y, y bueno, a todos los panelistas que han participado. A lo largo de estas horas. Y bueno, eh, compartiremos las grabaciones con todas las personas que se han registrado, eh, también las presentaciones, con lo cual tendréis disponible toda esta información. Y, y bueno, seguiremos esta discusión en nuestro próximo Renmad Hidrógeno 2024, que tendrá lugar los días 24 y 25 de enero en Zaragoza, donde High Five está más que confirmado, tanto como patrocinador, también estará participando en uno de nuestros paneles de discusión. Eh, también, como pues bueno, muchos de los otros ponentes, o instituciones o compañías que han apreciado a lo largo de, de este workshop estarán allí presentes. Con lo cual, bueno, os animo a todos que, que os informéis acerca de todo lo que estamos preparando para el REDMAT Hidrógeno 2024 y cualquier duda, lo mismo. Dirigiros a cualquiera de nosotros del equipo. Y, y nada, y pues con eso os mando un abrazo a todos. Muchas gracias a todos los que habéis estado hasta el final. Y exacto, seguimos hablando, seguiréis recibiendo emails con información valiosa. Seguimos hablando y, y bueno, seguimos trabajando todos en la misma dirección. Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Un abrazo, adiós.